¿Qué onda? Hola a todos, ¿cómo están? Estamos por iniciar otra transmisión de los miércoles dedicadas a charlar sobre temas de interés en esta apasionante profesión que es la del diseño y concretamente la del concept design. Me acompaña como cada semana Lucy González. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper, muy bien, muy bien. ¿Tú? Ya listo, ansiosa por ver los portafolios de los chicos. Vientos, vientos. Sí, fíjense que voy contándoles que el día de la semana pasada planteábamos la idea de que nos acompañaran hoy en este tema, que ya decía que es para, hoy vamos a revisar cómo integrar un portafolio, todo lo que hay detrás de la integración exitosa de un portafolio para conceptuar la ilustración. Y bueno, tratar de, con estos temas, de cubrir lo más posible. Entonces, y planteábamos la idea de que vamos a hablar de nuestros temas, pero también dar oportunidad a tres personas que quieran mandarnos su liga y revisarla a profundidad con un criterio bastante, bastante profesional y pues ayudarles a que lo mejoren o no, que a lo mejor ya está listo y pues ya estará todo dispuesto. Entonces, hoy vamos a trabajar con ello, así que pues anímense a participar. Ay, ya dejaron algunos en el Discord, como invitamos a que lo hicieran. Queremos saber, nada más, pues, para estar en la misma jugada, que todos quienes nos mandaron, pues estén acá en el en vivo, pues, para poder hacer esa revisión. Y si no fuese el caso, bueno, invitar a los demás a que hagan lo propio. Entonces, pues eso. Entonces, pues si te late, mi estimada Lucy. Claro, Vamos yo a arrancar. creo que estaría, sí, ya, vámonos. Creo Cuéntame. que sería importante comenzar que nos digas qué es un portafolio y por qué es importante. Yo empezaría por ahí. Sí, ¿Les muchas parece gracias. bien? Sí, totalmente. Y yo voy a estar, mientras cuento eso, ando avanzando una pieza que aquí tengo inacabada y hoy voy a aprovechar para, mientras charlamos, pues terminarla. Bueno, a ver, ¿qué es ante esta pregunta es, ¿qué es un portafolio y por qué es importante? Vamos con la primera. En la industria el mercado laboral, chicos, del diseño de entretenimiento, ya digo, concept art, concept design, ilustración, etcétera, la herramienta más importante para que un reclutador o alguien de un departamento en recursos humanos pueda conocer tu trabajo. Eso es lo que le llamamos un portafolio. Y en esta y en muchas otras industrias creativas, es la mejor herramienta para poder tomar una decisión en la contratación de alguien. ¿Por qué? Porque pues es una manera, creo yo, muy objetiva, ¿no? Y aquí lo voy a ligar con la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué es importante? Porque ya digo que es la única herramienta posible para poder saber si todo lo que tú estás haciendo, si todo lo que tú estás diseñando, si aquellas cosas con las que tú has trabajado valen la pena, bueno, pues las ponemos en un portafolio y le damos la posibilidad a estas personas que, ya digo, reclutan o están en estos departamentos de recursos humanos, le damos la oportunidad de que lo turnen, si es que ellos no son quienes deciden, lo turnen a un director creativo, a un productor o a quien al final del día quiere reclutar, y con esta herramienta pueda tomar una decisión, ya digo, objetiva, porque ahí, y ahorita vamos a hablar de esos detalles, pero, o las preguntas que tengan, pero inicialmente tiene que ver con la herramienta más objetiva para poder, pues digamos, ya digo, revisar esa parte. Ahora, en muchas industrias, chicos, funciona, en industrias o en mercados laborales que no son creativos, funciona el currículum. Y está buenísimo y hay que hacer buenos currículums. En nuestro caso, el currículum, ojo, no es que no se use, pero es que pasa a un segundo lugar. Podemos tener el mejor currículum del mundo, el más bonito, el más sexy, pero si nuestro portafolio no está en las condiciones de ser mostrado para eventualmente revisarlo en una segunda entrevista, ¿no? En un callback de entrevista, pues adiós, no va a funcionar. Y habrá, por último, para terminar esta parte y nos digan si hay preguntas, diría que hay industrias también creativas que a veces se hacen valer del reel,
seguramente una palabra que han escuchado. Un reel es como un portafolio, pero a diferencia de este es que el reel se trata de algo estático, es decir, un video. Entonces, pues, conclusión, es súper importante porque no hay otra manera de poder convencer a la gente y demostrar que sabemos. Entonces, eso diría Lucy. Ok, bueno, vamos a saludar primero a todos. Venga. Hola Enrique, ya está Armando por acá, Armando Gutiérrez, Armando Vargas, Saúl, Uriel Muñoz, Inari, Yuki, Franklin Segovia, Víctor García, Jairo. Hola a todos. Saúl, si aún no has subido tu portafolio, lo puedes subir en el Art Station que te estoy dejando aquí. Tania Sí. Robles también ya está por acá. Ah, qué chido. ¿Qué onda, Tania? ¿Cómo estás? Y si no tienen dudas sobre lo que nos acaba de explicar Alan, yo propongo que nos digas qué debe de incluir el portafolio de concept art e ilustración. Claro, no, buenísimo, sí. Entrémosle a la parte central. Bueno, como adelantaba, debe de incluir este. Fíjense, lo voy a poner primero en memoria general y ahorita nos vamos, si quieren, a lo particular. Debe de incluir tus mejores piezas. Las piezas que has estado trabajando en ellas, que cuentan con la calidad gráfica, técnica, narrativa, que reflejen lo mejor de ti como individuo diseñador, capaz de comunicar ideas y demás. Entonces, debemos de incluir esas piezas y pues empezar a rolarlo, ¿no? Entonces, concretamente deben incluir tus mejores piezas. Ahorita podemos ya ir entrando en la parte más minuciosa y pues describir qué es al final, a qué nos referimos con tus mejores piezas, ¿no? Pero, y es que esa parte es muy, muy importante plantearla porque, fíjense, yo soy muy fan, muy, muy asiduo de incentivar a los alumnos que aquellas piezas que ya fueron evaluadas, que tienen buena calidad y demás, las publiquen. Pero también es verdad que hay que ser muy críticos con nuestro trabajo. Ojo, sin pasarnos de tueste, de la crítica para con otros, porque somos bien injustos con nuestro trabajo, con nuestro propio trabajo. Entonces, diría que ser críticos para poder realmente evaluar cuál es la mejor pieza en este momento que estamos dispuestos a subir. Y si no, y si consideramos que no lo está, curarla para mejorarla y eventualmente pues ya va a publicarla. Entonces, en el caso, por ejemplo, de concept art, hablamos de esa primera parte y concretamente de las piezas, pues si tú vas a aspirar a trabajar en algún estudio y ese estudio tiene una vacante de concept artist, pues lo ideal sería que el reclutador o la persona que va a revisar, te va a entrevistar y va a tomar eventualmente la decisión, pues estaría buenísimo que encontrara concretamente conceptos. Es decir, y ahorita puedo mostrarles ejemplos si así me piden, ¿eh? Es decir, no es, si es un puesto de concept artist, no está esperando ver ilustraciones, chicos. No está esperando ver animaciones, no está esperando ver modelados 3D, escultura digital acá toda maligna, no necesariamente. Porque si la vacante es para concept art, lo que está esperando ver es concretamente piezas de concepto. Y se vale poner desde piezas, vamos a plantearlo de esta manera, con calidad gráfica final, así con grandes acabados, o sketches, chicos. Ojo, en un portafolio puedo poner sketches. Pasa que a veces estamos muy enrolados en la idea de que si no es una pieza final, 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 punto JPG, entonces no vale la pena. Y no es cierto, porque nosotros los diseñadores podemos demostrar y mostrar bien el diseño únicamente con sketches. Obviamente hay ciertos estándares, ¿verdad? Ahorita, si me dicen, yo enseño, ustedes díganme, si quieren, y enseñamos ejemplos. Concretamente, por conceptos como esto que tengo ahorita aquí en pantalla, mira, olvídense que es digital, que es una escultura digital, olvidemos ahorita eso. Pensemos que lo estoy pintando a mano, que estoy haciendo un sketch o que estoy haciendo algo 2D.
A esto le llamamos concepto, al hecho de que carezca de contexto, carezca de fondo, carezca de narrativa y se centre específicamente en mostrar el diseño. Es decir, no tiene una pose exótica, así de acción, simplemente es como una muestra de su actitud en tanto personaje, diagonal, criatura y demás. A diferencia de otras piezas que sí pueden llegar a ser un poco más, pues más acabadas, tanto en lo técnico como en lo complejo la narrativa. Entonces, en el caso concreto, voy a mostrar unas, porque si no creo que no va a quedar claro el ejemplo. Pero miren, aquí tengo unas. Déjenme jalarme aquí una pantallita y voy a contarles, miren, acá para que se vea. Fíjense, bueno, ahorita tengo aquí esta que estoy armando, espérenme, y voy a poner aquí para que vean concretamente a qué me estoy refiriendo. Miren. En un portafolio de, si la vacante es concept art, lo que deberíamos de ver son cosas como estas. Ojo, independientemente del tema, aquí ahorita no nos clavamos en el tema, solo estoy mostrando el ejemplo de a qué se refiere. Y pueden ser cosas como esta, porque al final del día eso es un concepto, un concept art, un concepto. No tiene fondo, no está planteado aquí para pretender tener no sé, grandes dotes narrativas técnicas complejas, simplemente es cuál es tu capacidad de diseñar, cómo que tú, cuál es tu manera, tu planteamiento de o tu manera de comunicar ideas, etcétera, etcétera. Miren, a esto me refería hace rato también con los sketches. Tú puedes mostrar esto en un portafolio, porque aquí nos habla mucho de tus habilidades técnicas, nos puede hablar de tu capacidad para construir un estilo visual, un lenguaje. Déjenme, me voy tantito a la portada otra vez para mostrarles otros y tener abiertas varias. A ver, pero, miren, este es un buen ejemplo. Déjame abrir este. Voy a abrir algo de personajes. Miren, miren, por ejemplo. Déjame ver acá. Aquí, miren, por ejemplo, un concepto de concept art de personaje sería algo como esto. Miren. Y voy a hacer un pequeño zoom para que observen la manufactura de la pieza. Miren. Si ustedes observan, no tiene grandes dosis de técnica profunda, compleja, hiperrealista. Espérame que este no se está viendo. Espérame que no se está viendo. Espérame. Aquí, espérame porque no se ve. Voy. Ventana, pantalla, compartir. Ahí estamos, ahora sí. Miren, por ejemplo, observen, es esta pieza. Esto es un concepto de personaje. Es un concept art. Y observen, les decía, activando nuestro pequeño zoom, observen la línea, observen la técnica, el acabado. Voy a usar esta palabra, es bastante simple. Pero que si dice, bueno, pues mi capacidad de comunicar materiales, de comunicar alguna textura, algún lenguaje, alguna intención, algún estilo, y esto va arriba, puede ir al portafolio. Entonces, es decir, no pensar que únicamente las piezas ultras, megas, duper sofisticadas son las que funcionan. O sea, no es así. Entonces, ahora voy a mostrarles un ejemplo de ilustración para que lo veamos en la gran diferencia, ¿no? Ojo, esta es una ilustración de concepto. Es decir, sigue habiendo, falta contexto, no hay un fondo, no hay una narrativa, se centra en el objeto, pero es verdad que esta es una ilustración porque le estoy agregando muchísima más información que aquella que puedo obtener con el sketch. Por ejemplo, aquí recurrí a otras técnicas. De hecho, ustedes lo hicimos también en un live. Pero observen, esto es una ilustración. Es mucho más compleja. Lleva más horas, lleva un poco más de herramientas, etc. Pero
Pero no es una vez más, no es una ilustración en el sentido de que conocemos de la palabra, miren. Porque ahí puede haber una confusión, miren. Voy a abrirles este. Miren, rapidísimo, por ejemplo, vean. Estos tres, mis tres ejemplos que acabo de abrir. Este, este y este. Tienen tres niveles de acabado, tres niveles de técnica, tres estilos, tres tiempos, tres presupuestos. Son cosas en cuanto a la técnica de acabado diferentes, pero todas en sí pues son conceptos. Pero este que están viendo ustedes aquí es un concept art. Yo puedo hacer piezas así de sencillas para ponerlas en mi portafolio o puedo recurrir a la ilustración. Poco más acabado para ponerlo en mi portafolio, porque ambos son susceptibles de que alguien que esté reclutando entienda mi chamba y pues me contrate o no, eso ya eventualmente, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Pero cuéntame, Lucy, si hay preguntas. Sí, bueno, nos preguntan si revisaremos portafolio solo de concept o hay cabida para portafolio de ilustración. Como Sí, lo venga. mencionamos en la pregunta, fue que debe de incluir un portafolio de concept art e ilustración. Entonces, lo que nos dijo Alan, pues incluye ambas partes, ¿no? Sí, venga, claro, venga, bienvenido. Sí, Y sí. Uriel Muñoz nos pregunta, ¿cuál sería la mayor diferencia entre un portafolio de concept art y otro de concept designer? Claro, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, lo puedo explicar muy rápido. Las piezas de concept art, a ver, antes de abrirme tanto, déjame más concreto, para no confundirte. Un portafolio puede tener ambos. Ya, para que no nos confundamos, puede tener ambos. Ahora, si tú quisieras separarlos, voy a comentar cuál es el criterio. El concept art, como lo planteaba hace un ratito, es un elemento aislado, solito. No hay fondo, no hay contexto, no hay una acción, no hay una narrativa. Y estas piezas son solo conceptos, tal cual. Y tienen que contar con nivel de descripción alto, con una buena, obviamente buena representación, que todo se entienda. Y deben ser atractivos, divertidos. Y ya. Yo para reducirlo y explicarlo muy rápido. Ahora. El concept design es un poco más complejo porque el concept design va a implicar eventualmente, mira, déjame abrir unas piezas como tal, va a implicar un paso más allá. Es decir, que estemos diseñando piezas, fíjate, este es el concept art, este que estás viendo aquí, para desarrollar muchas más cosas. A lo mejor un despiece, una funcionalidad más profunda, porque a lo mejor le tengo que dar más información a la gente de modelado. ¿No? O a otros departamentos, o al diseñador de producción, qué sé yo. Entonces, el concept design profundiza mucho más en la funcionalidad. Tiene mucho del concept art, desde luego, más un alto grado de funcionalidad. Por eso es que cambia. Entonces, si tú quisieras integrar un portafolio donde vengan ambos, adelante, se puede. Pero el desarrollo, el tiempo que implica una y otra pieza o uno y otro tipo de portafolios es distinto. Es mucho más profundo el concept design porque considera otras aristas que el concept art no. Mira, esto es un concept art. Checa. Mira. Lenguaje, estilo, exploraciones, pinturita, ¿se entiende? ¿Funciona o no? Y observen cómo están hechos los trazos, ¿no? Simples, descriptivos. Si esto funciona, se aprueba o no. Pero en el caso de del concept design, para que ese portafolio fuese como tal, bueno, yo tendría que hacer un despiece, mandar blueprints, ¿no? Una hoja de estilo, dirección visual, es más complejo, es más profunda. Pero esa diría que son las diferencias. ¿Sí? Ok, nos dice Víctor Archundia. Entonces, ¿los proyectos finales del máster son considerados ilustración de concepto?
Pero no podría haber confusión entre concept art y concept design. Ok, bueno, qué buena pregunta. Sí, hay mucha confusión, Vic. De hecho, ya te diría, si nosotros nos remitimos a la palabra, así a como, olvidémonos que estamos aquí en una escuela especializada, olvidemos eso. Venimos saliendo de la preparatoria, pasa nada. Y ahí decimos la palabra ilustración, viene a nuestra mente técnicamente cualquier dibujo, ¿no? Una ilustración. Como dibujo, ilustración, es lo mismo, same shit, pero no es cierto. Cuando ya nos estamos metiendo algo más especializado, hay que ser mucho más precisos en lo que hacemos. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, este que puse ahorita de ejemplo, es solo un concepto. No tiene el nivel final como para llamarle ilustración de concepto. Voy a mostrarles alguno que sí tenga el acabado como una ilustración. Esto es mío. Es más, tengo uno que hicimos juntos, el que hice con ustedes, miren, hasta este. Estos barquitos. Miren, esta es una ilustración de concepto, porque tiene un altísimo grado de representación, o sea, las texturas, las fibras, la luz, las telas, todo. Pero ya vieron que no hay fondo. Por tanto, es una ilustración de concepto. No hay personajes, no hay narrativa, es el objeto puesto en un alto grado de representación. Hasta tiene 3D, pues. Para llegar a una ilustración de concepto, esto es concept design, para llegar a una ilustración de concepto, bueno, hubo que hacer todo el trabajo, ¿no? Dirección, sketches, etcétera. Y entonces presentas una ilustración de concepto. ¿Sí? Ahora, voy a mostrar una ilustración, vamos a llamarle una ilustración plena, así un keyframe. Ah, pues la tenía aquí abierta, creo que en el de este. Bien. Hay una diferencia entre el barquito y esta, ¿no? Pues una alta diferencia, ¿no? Aquí hay un contexto, hay una atmósfera, hay una narrativa, hay un personaje, hay un punto focal, hay una visión objetiva de la lente, hay profundidad de campo, perspectiva aérea. Es una ilustración de un keyframe. Por eso la palabra ilustración aquí ya pasa a segundo lugar. Estos son keyframes y en el caso del barquito son ilustraciones de concepto. ¿Sí? Pero conceptos al fin. Entonces, espero quede claro. Nos pregunta, bueno, espérenme un segundito. Bueno, Román dice, entonces concept design se refiere a algo más integral, ¿no? Sí, desde seguro. Más integral, más profundo, más avanzado, con mucho más aristas de trabajo, con mucha más interconexión con departamentos. Es más profundo en las áreas de trabajo, ¿sí? Sí. O sea, pensemos en el individuo, en el concept artist y en el concept designer. El concept designer es capaz de dirigir un departamento, porque conoce todo el proceso y está involucrado hasta con los diseñadores 3D, texturizadores, animadores, o sea, está involucrado, es una bisagra, ¿no? En ese sentido, de los departamentos, cosa que el concept artist no. No se hace cargo de todo eso, es un poco más, menos profundo en ese sentido, ¿no? Me gusta mi camarita. Sí. ¿No? Sí, y Víctor Archundia nos dice, se podría decir que el producto final sería el concept art, pero el proceso de creación, incluyendo los sketches, blueprint, model sheet y demás, todo esto lo vuelve concept design. Más o menos, no, creo que no está claro. A ver, es que es al revés, fíjate. Voy a usar su ejemplo, la manera como nos lo planteó para yo explicarlo. Para yo poder ostentar piezas de concept design, tengo que recurrir a sketches y a concept art. Muchas piezas de concept art me pueden ayudar a llegar a mi concepto final, el cual, si voy a desarrollar con funcionalidades, pieces, blueprints, etcétera, entonces es un proyecto de concept design. Es que su nombre incluso su nombre lo indica. El concept art, Vic, chicos, no necesariamente diseña. Su nombre lo dice, es más art, es más expresivo, es divertido, tiene appeal, es bonito, pero no necesariamente es diseño.
Por eso, no está contemplando materiales, funcionalidad, que si se van a abrir las puertas, que si se va a poder producir, es muy pesado, no es muy pesado. Eso no lo ve un concept artist. El concept artist se baja, hace las bajadas visuales que están bonitas y si funcionan, nos metemos al proyecto de diseño, al concept design. Por eso es diferente. Entonces, a eso se refiere. Perfecto. Ahora, Alan, ¿cómo podríamos seleccionar y organizar los trabajos en un portafolio? Ok, bueno, ahí creo que, fíjate, ya entra más bien ya a la parte de, ¿cómo decirlo? Un poco con el objetivo, fíjate. Y por objetivo me refiero a, digamos, a dónde vas a trabajar. O sea, a dónde estás apuntándole para trabajar. Es decir, importa el saber a dónde voy a trabajar para entonces en consecuencia diseñar mi portafolio, sí. Y ahí creo que es una muy genuina confusión. Porque, y a mí me pasaba, cuando estaba chavo, me pasaba lo mismo, ¿no? Yo decía, no, y le voy a meter de dulce, de mole y de manteca, y le voy a meter color, y le voy a meter animación y empaque. ¿Por qué? Porque eso es un poco en el buen sentido o de la mejor de las formas la ignorancia que a veces tenemos. Y dicha ignorancia nos hace pensar que en un portafolio hay que meter de todo porque la persona que me va a contratar tiene que saber que soy capaz de hacerlo todo. Y justo es al revés, ¿no? Justo es exactamente lo contrario. Por eso es que para poder saber cómo seleccionar y organizar mis trabajos en el portafolio va ligado a esta parte. ¿Cómo seleccionarlos? Pues es un primer criterio sería, ¿y a qué tipo de entrevista o a qué tipo de departamento de reclutamiento vas a enviarlo? Ah, mira, voy a enviarlo a un estudio de animación 2D, Cartoon Network, Nickelodeon, you name it, que me digan. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuál es el criterio de selección? Pues solo aquellos que cumplan con ese perfil, ¿no? Con ese perfil de vacante. O sea, no voy a mandar, si quiero hacer un pitch o una entrevista para Cartoon Network, pues no voy a mandar algo live action, serie de televisión actuada, o sea, de actores, pues no. No, 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 o sea, no, no es que sea malo mi trabajo, es que no buscan eso. Entonces, para poder seleccionarlo es un poco también a dónde va. Y por tanto, la organización del mismo va ligado a ello. Por eso yo soy de la idea que no pensemos en singular un portafolio, sino en ediciones del portafolio. Me explico. Todo un portafolio en donde puedas llegar a tener secciones que no necesariamente las llevas todas a la misma entrevista. Es decir, estábamos solicitando ilustradores de conceptos para vehículos. Bueno, pues entonces, ¿qué selecciono? Ah, bueno, y además, animación 2D. Bueno, selecciono ese estilo, solo selecciono vehículos y me llevo la edición de vehículos. O edito mi website y solamente muestro eso para esa entrevista. Es muy dinámico, ¿no? Al ser electrónico. Y ya está. El problema es, creo, o la confusión que podemos generar en el reclutador es llevar de todo. Ah, mira, traigo personajes, traigo máquinas, traigo escenarios, traigo todo, usted lo que usted guste. Y pues no está mal, pero a lo mejor están buscando una persona que específicamente tenga una habilidad plenamente decantada, ¿no? Entonces, yo soy de la idea, les digo, de tener ediciones del portafolio y estar listo para, de manera, como piezas sueltas, llevarlas o no a esa entrevista, ¿no? Sí, queda claro. Y por ejemplo, ya nos habían preguntado ¿cuál es el formato que consideras que es mejor para un portafolio? Ah, ok. Bueno, por formato, yo pensaría, fíjate, que yo sí estoy de la idea que de los dos, formato digital y no digital, o sea, impreso y digital. ¿Por qué? Bueno, porque depende también de la empresa, de las condiciones de la entrevista, las condiciones del pitch, etcétera. Y yo soy muy friki en eso y me gusta ser muy precavido, ¿no? Y tener como
ediciones y versiones de las dos. Entonces, ¿cuál es el ideal o cuál es el mejor? Dependerá de la entrevista. Yo creo que hay que tener los dos. Yo creo que hay que tener los dos para que justamente no, ni se quede faltando ni se vaya a sobrar la entrevista. Sé que hoy día el factor digital es el mejor aliado de nuestra economía, el mejor aliado de nuestra practicidad, porque es rápido, es fácil y demás. Pero no por ello no deberíamos de considerar tener una versión impresa. Ahora, también es muy probable que ya vaya a entrar en desuso el impreso, pero también dependerá, ¿no? Si estás buscando un trabajo en otro país, pues obvio no lo imprimes, ¿no? Pero si estás en tu localidad y obviamente vas a ir a un cierto mercado que valoran las artes gráficas, la calidad de la impresión, etcétera, o el tipo de proyecto es así, no sé, una editorial, sea de cómics o de lo que sea, pues sí te van a pedir a lo mejor no digital, o sea, no impreso. Y pues habría que llevarlo, ¿no? Entonces, sí, claro. Súper. Oye, y también, o sea, todas estas preguntas que te estamos haciendo, sí, no es todas no las han hecho el día de hoy, pero ya las había anotado justo Sí. para esta edición especial del portafolio. Y qué bueno. Y por ahí nos preguntaban también cuál es la forma de que se vea visualmente atractivo y fácil de navegar. Ah, sí. Bueno, vamos a ver unos ejemplos si quieren bien. A ver, ¿cómo podríamos ponerlo? Bueno, una gran alternativa, déjenme cerrar estas. Una gran alternativa definitivamente son los showcases. Y voy a hablar de tres de los más conocidos. CG Society. Me está cargando, voy a abrir Behance. Y es el de Workstation. Los tres son increíbles, los tres funcionan súper chido y los tres están en nuestro horizonte de habilidades gráficas de diseñadores. Entonces, ¿cómo poder hacer que se vea pues atractivo y fácil de navegar? Bueno, empezaría con la rápida, que es la segunda. Fácil de navegar, pues porque lo vas a meter a un showcase ya prediseñado, ¿no? Es decir, tú no te vas a pelear con la interfaz, tú no vas a tener que meterle grandes dosis de diseño, pues lo tuyo prácticamente va a ser subir los trabajos. Ahora, y por la navegación que se haga cargo ya la aplicación. Ya si te vas a complicar la vida haciendo tu website, bueno, ahí sí habría que meterle un tanto de pues lineamientos de web design, ¿no? Lineamientos de usabilidad, etcétera, que eso puede ser un poco más complejo y yo siempre digo que podemos aprender esas habilidades o de plano no queremos aprender a hacerlas, dale, paga porque te las hagan. Entonces la navegabilidad o la navegación no debería tener problema porque al final del día te lo resuelven hoy día muchas herramientas. Donde sí creo que está un gran valor en la pregunta es en la parte de cómo hacer que se vea visualmente atractivo. Y diría, para ir descartando lo obvio, bueno, que la pieza sea buena, ¿no? O sea, que la pieza sea atractiva, que la pieza se vea bien, que haya un trabajo visual interesante, que a lo mejor le funcione a ciertos mercados y ya está, ¿no? Ahora, las portadas. Si vamos a trabajar en un showcase como estos, miren, todos tienen un mismo principio, las portadas. O sea, las portadas son muy importantes. Decíamos que se dice, ¿no? Que libro no se juzga por la portada, yo creo que justo es al revés. Se debe juzgar por la portada. Nadie abre libros feos. O sea, eso no creo que pase. Y si pasa, pues, está terriblemente triste. Entonces, creo que lo correcto es, y que sí está a nuestro alcance, es trabajar en las portadas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hacer un buen encuadre, una buena recomposición, ¿por qué no? Una curación distinta. Poder hacer, es como el tráiler de las películas, ¿no, chicos? Es como, oye, pero lo que veo en el tráiler no lo vi en la película. Claro, es que el tráiler es parte de la portada, ¿no? Es la parte del primer gancho. Y las portadas en un portafolio también digital como estos funciona igual, donde podemos tener
una portada que esté muy curadita, muy centrada, muy bien planteada, para que sea atractivo, ¿no? Y que invite a darle clic. Y ahí podría, ahorita podemos hacer la revisión en los que nos hicieron favor de mandar, para que vean cómo sí pasa y ayudarles a que lo cambien, obvio. Entonces, atractivo en ese sentido. Y por último, para ya terminar, diría que además la manera como puedas tú llegar a integrar las piezas, creo que este no es buen ejemplo, déjeme poner alguno que lo tenga, déjeme recuerdo cuál puede tener proceso, porque no todo tiene proceso, ya sé cuál es este. Y además, poder hacer un poco de curación en el sentido del caso de diseño de la actividad que estamos revisando. Por ejemplo, yo aquí publiqué algunos shots de mi proceso. No todos, no me dio tiempo a hacerlo todo, pero creo yo que es bastante recomendable hacer esto, un breakdown, un desglose, un making of, dicho de manera cotidiana, para que el reclutador pueda entender un poco tu proceso, tus herramientas, tus técnicas, tus habilidades. Y no solamente vea la pieza final, que sí es importante, desde luego, por eso siempre debe ir al principio. Pero creo que si estas cosas las ponemos en nuestro portafolio, pueden acabar por iluminar ciertas zonas que a veces en la entrevista pueden quedarse oscuras. O antes, ojo, o ni siquiera te llamen, ¿no? Porque a lo mejor hay dudas o no sé. Ahora, históricamente, y hay un paradigma, creo, en el formato del portafolio tradicional, es que se deben de poner solo piezas finales. Finales, finales, finales. Pulidas, pulidas, pulidas. Así de oro. Y yo creo que no. Yo sí soy mucho más pragmático. Yo creo que no. Yo creo que se deben de subir las piezas para tratar de argumentar, convencer, persuadir y comunicar a mi reclutador que soy capaz de hacer ciertas cosas de manera muy integral. No digo que no se puedan subir piezas finales. Para mí esto es una pieza final y está bien. A veces puedo subir una o no. Pero yo sí soy más de la idea de poner más profunda el trabajo. A veces no a mí me da tiempo a hacerlo, pero de hecho yo no. Aquí van a poder ver que tengo de todos sabores y colores, pero pues yo no estoy buscando chamba, no ahora. Es por eso aquí tengo de todo. Entonces, más bien tiene un fin de fines académicos. Pero eso diría, es lo ideal ya que se abra una cuenta en estos tipos de showcases y se vayan haciendo esa cuentita y la vayan llenando, ¿no? Para ir teniéndolo. Miren, aquí en Behance, bueno, yo en Behance tengo otro tipo de proyectos, no son de entretenimiento, son de diseño. Pero me diseño marketing. Pero también es una plataforma, observen cómo se da mucho el mercado para ilustradores, concept artists, concept designers, buenazos, ¿no? Y observen, miren, voy a abrir uno random, digo, no. No, preparé uno en particular, pero déjenme ponerlo para ya ahorita irnos a los que vamos a revisar. Déjenme ver a ver si este fuera. Miren, porque muchos ilustradores suelen, y me encanta que lo hagan, hacer toda la curación del caso del diseño. Miren. Miren. Meten las versiones de las obras y algunos van más allá. Este no es el caso. Déjenme ver si hubiera otro más y ya. Si no, ah, pues boludo, no les enseño uno mío. Duh. Bueno, miren, yo traté de hacer eso aquí, miren, en estos proyectos. Ya digo, estos son de otra cosa, ¿eh? No son vehículos ni naves, son de otra cosa. Y aquí traté, miren, de explicar un poco el caso. Meter herramientas, meter mis mood boards, meter mis exploraciones, mis referencias, mis sketches, ¿no? Todo este trabajo que fue presentado al cliente, pero que yo además lo curé para para el caso en la pieza que estamos viendo. Usos, etcétera, ¿no? Mockups, que se acostumbra mucho en este mercado, etcétera, etcétera. Entonces, si guardamos proporciones y vemos que en el otro caso también podemos hacerlo, hay muchos ilustradores y diseñadores que lo hacen y que no se trata de meter solamente piezas finales. Miren, esta está padrísima, ¿no? El Looting Raccoons. Y miren, están metiendo un poquito de sus assets. Miren, como todo el proyecto, me explico. Y algunos le van metiendo sketches y demás, pero ya vieron. No es solo piezas finales, creo yo. Y creo que ya, déjenme ver si hubiera uno rapidísimo, porque casi no vi otros, pero si no, ya con ese. Y que nos vayan diciendo si hay dudas. Entonces, miren. Sí,
Mira, por ejemplo, Inari Fox nos dice, ¿es mejor tener portafolio en una plataforma como ArtStation o PDF? ¿Y qué tan necesario es el PDF? Claro. Bueno, sí, es absolutamente indispensable y necesario tener el portafolio en una plataforma digital. ArtStation, Behance, GG Society, a la que tú digas. ¿Cuál es el criterio para escogerlas? Es cuál es el mercado al que vas. En Behance hay mucho ilustrador y concept artist, pero es mayoritariamente el mercado marketing, es decir, el mercado de diseño de empaque, branding y demás. GG Society y ArtStation son más bien los que nos dedicamos al entretenimiento, ¿no? A este en particular. Entonces, y el PDF, sí es condición tenerlo también listo cuando ya te lo pidan como más específico. Yo, cuando ya hay una intencionalidad de una entrevista, etcétera, pues pones el PDF, ¿no? Y obviamente bien diseñado, curadito, que no pese como un matrimonio, o sea, no lo mandan PDFs de 300 megas, real, y obviamente, pues no, pero sí es muy importante el PDF, definitivamente sí. Ok, nos dice Chipana que cada directo es magistral, bueno, cada live es magistral, que siempre aprende algo nuevo y Ah, que muchas cuando gracias. tenga más tiempo libre, pues estará en nuestros diplomados. Bienvenidos todos cuando quieran, chicos. Gracias. Uriel Muñoz nos dice, por ejemplo, si mando un portafolio de puros vehículos, ¿podría mandar diferentes tipos de vehículos, pero que cumplan las características del puesto que se pide? Justo, sí. Qué buena pregunta. Sí, la respuesta es sí. Y yo digo, fíjense, yo soy de esta idea también. Yo soy muy poco ortodoxo. A mí, a mí no me limitan muchas cosas. Yo pienso de manera más pragmática. Hay mucha gente que te va a decir, no, solo un tipo de vehículos con un solo tipo de técnica, con un solo tipo de estilo. Busca tu estilo, persigue tu estilo. Yo no soy de esa idea. Esa opinión es respetable. Ah, yo no la comparto. Yo no creo que un diseñador deba de tener un estilo. Creo que un diseñador se debe de asir, de adaptar al brief del proyecto. Por tanto, si ese es el tipo de proyectos que te interesan o el tipo de clientes que te interesan, debe de tener muchos estilos: abstracto, realista, 3D, 2D, sketch, cartoon, estilizado, sketch, en renders en alta definición. Todo lo que le diga a la gente, a tus reclutadores, que estás listo para pichar, batear, robar bola, envasarte, todo, porque somos diseñadores, chicos, no, con todo cariño, no somos artistas. Te van a pedir rock, rap, trap, reggaetón, merengue, bachata, todo te van a pedir y tienes que ser capaz de hacerlo, porque un músico puede tocar lo que sea. Ah, se vale querer tener solo mi banda de rock. Y analogándolo al diseño, ah, pues yo quiero hacer solo, no sé, miren, no sé, este estilo. Yo me siento cómodo, diría alguien, y se vale. Yo quiero hacer solo vehículos estilizados, así. Oye, pero quiero algo para una película live action. No, ya la verdad no hago eso. Está bien, se vale. Vas a perder un proyecto, pero se vale. Yo soy de la idea de que hay que saber hacer lo que sea, donde sea. Pero sí, esa es la lógica, como bien lo planteas. Súper, nos dice Román. Sí, justo todo lo que no queda también debe subirse para medir la capacidad y que él Claro. tiene todo en Behance. Muy bien, sí. Y aunaría lo que valiosamente comenta Román. Y además también suban, chicos, piezas, obras que nadie les pidió. Es que un portafolio no, o sea, portafolio no significa piezas finales que alguien me pagó por hacer. No. Portafolio significa, según yo, según mi diccionario, significa publicación de todo aquello que soy capaz de hacer como nadie más. Listo. Súbelo como quieras, como puedas, procesos, sketches, todo. Yo tengo, miren, aquí en el mío, tengo una sección y me encanta tenerla y lo voy a seguir teniendo. Miren, y le llamé sección de sketchbook. Miren, sketchbook. ¿Y qué subo aquí? Pues obviamente mis garabatos, ¿no? Subo mis garabatos. Miren, mis noches de insomnio, cuando ya no quiero saber de la vida y del mundo, me pongo a hacer muchas anotaciones que con el tiempo se van volviendo, o no, piezas finales, ¿no? Pero estas, pues nadie me las pidió, ¿no? O sea, yo las hago porque, pues, me gusta dibujar, me gusta aprender, estudio.
Y este tipo de secciones a mí me parecen muy valiosas de poner en un portafolio como tales. ¿Por qué? Porque yo creo que el sketchbook, y lo voy a decir en el mejor de los sentidos, nos encuera, ¿no? Nos desnuda realmente de lo que somos. De que sabes dibujar, sabes pensar, sabes aterrizar, sabes representar rápido, sabes comunicar, ¿no? Sabes forma, volumen, textura, sabes perspectiva, sabes todo, sabes cuerpo humano o no. En el sketch no hay tricks, no hay hacks. Es lo que eres, es lo que sabes. Y me parece muy correcto y muy honesto pedir el sketchbook en una entrevista, llevar el sketchbook en una entrevista, porque lo puedo resumir así. El portafolio habla de tu trabajo y el sketchbook habla de ti. Eres una persona que dibuja, que explora, que tiene procesos, que es sensible, que aprende, que se mantiene estudiando y aprendiendo, o no. O todo lo resuelves en 3D. No digo que resolverlo todo en 3D sea malo, pero ese será otro tipo de perfil. Y a mí me parece que es un perfil mucho más vasto alguien que dibuja. Ya luego hablamos de, o sea, otro en vivo del dibujo, pero ese es otro boleto. Entonces, sí, adelante, señora, hágalo de esa manera. Obvio. Oye, nos dice Franklin, casualmente lo tengo en PDF online con un link en Drive y siempre le ha funcionado bien para comisiones y contrataciones. De hecho, es el que mandó para la revisión. Sí, Ay. buenísimo. Saúl, ay. Sí, dime. La última. Saúl, hablando de subir piezas que nadie pidió, ¿qué descripción se le podría dar a ese proyecto o pieza final? Ah, claro, qué bien, señor. ¿Proyecto personal? Es que miren, no me extiendo, pero quisiera abrir un pequeño paréntesis. Las empresas, chicos, queremos gente que no solo diga que le gusta hacer su chamba, que lo demuestre. Y pongo esta pregunta. Si ustedes reciben un portafolio de una persona que solamente publica trabajos cuando le pagan y se los piden, y subió 5, buenísimos, pero 5, o una persona que subió 45, buenísimos todos, y de los cuales 5 se los pagaron y 40 no se los pagaron, ¿a cuál contratan? Es que creo que no hay dónde perdernos. Hay que hacer muchos proyectos personales. ¿Por qué? Porque amo lo que hago, porque me entusiasma el diseño, porque no puedo estar quieto, porque soy un obsesivo del diseño. Y esos proyectos, para contestar la pregunta, Saúl, proyectos personales. Y ojalá hubiera mucho diseñador que tuviera 5 proyectos pagados y más proyectos personales en sus portafolios. Eso habla bien de ustedes, de nosotros. Entonces, sí, así, proyecto personal y de subtítulo, porque puedo. No, no tengan miedo de subir eso, chicos. Esos proyectos son más valiosos porque no hubo, con todo cariño, no hubo un cliente que te estuviera soplando en la oreja el presupuesto y el calendario, ¿no? No, los hago porque puedo, mira, porque yo sé hacerlo, ya. Hagan muchos de esos, chicos, y publíquenlos. ¿Va? Súper. Regresando con nuestras preguntas, bueno, es que yo tengo varias. ¿Cómo adaptar tu portafolio a la empresa o al trabajo en el que te estás postulando? Nice. Sí, esa es muy recurrente y qué chido. A ver, sí. Es fácil, pero profundo. Bien, lo voy a preguntar de esta manera. El paso número uno. Tener certeza, chicos. Pero cuando digo certeza, es absoluta certeza de a dónde vas, de dónde te quieres postular. Yo creo, chicos, que ya se acabó el siglo en donde las empresas nos buscaban y yo me quedaba esperando a que lo hicieran. Se vale postularnos, se vale levantar la mano, aunque no nos estén llamando. Pero entonces, ¿qué implica? Un buen ojo en el sentido de a dónde vas, a dónde quieres ir, dónde quieres trabajar. La gente se espera, la mayoría de la gente se espera de ojalá me llamaran de un lugar. Sí, pero eso es ellos a quien quieren contratar y yo pienso diferente, yo pienso que es. ¿Y tú dónde quieres trabajar? O sea, tú escoge la empresa en la que quieras trabajar. Y para ello es tener certeza absoluta de dónde vas, porque entonces vas a tener certeza de cuál es su tipo de proyectos, cuáles son su tipo de clientes, cuáles son, por tanto, los procesos, las herramientas y demás criterios estéticos
que hagan falta para una obra, una pieza. Y una vez que ya apuntaste para ellos, bueno, pues lo que sigue es comenzar a hacerlos, ¿no? Comenzar a ojo, la palabra que voy a usar, a imitar, imitar el estilo de ese lugar a donde quieres trabajar. ¿Por qué? Porque ellos quieren personas que no solo conozcan y sepan ese estilo, que lo dominen. Quieren gente que entre a trabajar a resolver problemas ahora. Por lo tanto, si tú ya los tienes practicados porque traes entre ceja y oreja a un estudio que te encantaría trabajar, bueno, pues entonces es mucho más fácil adaptar mi trabajo a la empresa o al trabajo al cual voy a postular, ¿cierto? Es que mucha gente lo hace al revés. Esto es lo que sé hacer, ojalá me contraten, ¿no? Y cruzamos nuestros dedos. Dicen, no, no, es al revés. Es dónde quieres trabajar, qué hacen en ese lugar y trabaja en consecuencia. Y siempre lo cuento de esta forma, es como mi manera de hacerlo, pero creo que es muy claro. Si tú vas a postularte, guardando toda proporción en mi analogía, ¿verdad? Si tú vas a postularte a una empresa donde hacen y fabrican jugos de naranja amargos, pues ¿qué tienes que llevar en tu portafolio? Pues jugos de naranja amargos, ¿no? Oye, Alan, pero yo sé hacer unos buenísimos y bien dulces de limón. Yo, ah, qué padre, pero aquí hacemos amargos de naranja. No te van a contratar eso, no te van a pedir tus ideas. También hay que ser muy realista con eso, chicos. Cuando estás empezando, las empresas no quieren tus ideas. Con todo cariño quieren tus ojos y tus manos. ¿Qué hay que darles? Nuestros ojos y nuestras manos con su estilo, con el tiempo y la manera como te vayas abriendo camino. Ah, pues acabarás de director creativo si lo haces bien, ¿no? Y entonces te van a decir, licenciado, ¿eh? Van a hablar de usted. Sí, pero pues eso es en un momento eventual. Cuando estamos entrando, chicos, no les interesa que vayamos a reinventar la rueda. Los van a poner a hacer jugos de naranja amargos. O el estilo, guardando mi analogía a la proporción, o el estilo para el cual ellos trabajan. Entonces, eso, chicos, eso es. ¿Va? Alan, en esta pregunta, por ejemplo, nos pregunta, bueno, dice Armando, ¿será buena idea como añadir los briefs que se resolvieron? Sí, se refiere a lo que hacemos nosotros, sí, claro. A ver, sí, Armando, justo nosotros lo que queremos y por eso también lo hacemos de la forma que lo hacemos. Bueno, contexto rápido para quien no sabe, Armando está cursando con nosotros. ¿Es Armando Gutiérrez? Armando Gutiérrez, sí. Sí, ah, bueno, Armando Gutiérrez está estudiando con nosotros en el máster. Y nosotros les pedimos a ellos que bimestralmente resuelvan un brief de diseño. A ver, te vamos a asignar una serie de televisión live action, te vamos a asignar una película animada, te vamos a asignar un videojuego para niños, etcétera, etcétera. Y esos proyectos, Armando, chicos, están pensados justamente en el estándar de allá afuera. Porque al final del máster lo que queremos es que tengan cuando menos entre 6 y 7 proyectos que hicieron pensando en un estudio particular y a saber si van a escoger ese estudio. Cada quien podrá escoger el que quiera y durante el internship que tenemos, en los últimos 6 meses, ahí desarrollarlo. Para que al final tengas piezas terminadas, hermano. Entonces la respuesta es sí, totalmente. Y Armando Vargas nos pregunta, aunque no estén llamando, ¿vale la pena mandar el portafolio, aunque no haya una vacante disponible en ese momento? Así es, sí, es que diría mi abuela, el que no habla a Dios no lo oye. Y muchos estudios, chicos, están en crecimiento, en expansión, y no se van a poner a buscar vacantes el día que necesitan a la gente. Las buscan mucho antes. Entonces, ¿qué pasa si en 3 meses van a abrir una vacante? Pues qué bueno que yo ya haya, me haya ahorrado o les haya ahorrado el tiempo y ya me haya puesto a enviar cosas, ¿no? Pues sí, eso, yo creo que los estudios que valoran, que son buenos y valoran a la gente, se permiten tener un stock, vamos a llamarle así, un colchón, un plan B de eventuales vacantes, ¿no? Siempre es bueno tener en la mano gente valiosa que pueda estar freelanceando o proveyendo pues los servicios como tales, ¿no? Entonces, sí, ustedes manden, ¿qué pierden? Pasa nada. ¿Sí? Ok, nos dice Franklin Segovia. Me reservé ArtStation para piezas de concept basado en un proyecto personal que trabajo. Me hice Nice. un mini guión y he ido desarrollando personajes, entornos y me fascina esa parte de mi vida. Nice. Qué chido. Sí.
Y yo creo, fíjate, contándole, abundando en lo que dijo Franklin, ¿va? Es súper necesario y súper deseable y hace falta, chicos, más gente que se ponga a desarrollar sus ideas. Es que a veces pensamos que solo los estudios gigantes pueden hacerlo y eso no es cierto. Pero sí falta mucha, mucha disciplina, mucha iniciativa, mucha inventiva, creatividad, resiliencia, voluntad, etcétera, para hacer ese tipo de proyectos. Pero hay que hacerlos, chicos. Porque si no, entonces, pues que solo lo que pueda yo freelancear, que está bien, ¿no? Pero pues, los grandotes que han logrado en Latinoamérica salir del montón en ese sentido laboral, son porque se atrevieron a hacer una película, se atrevieron a hacer un corto, se atrevieron a hacer cosas. Entonces, qué padre, señor. Hagan muchos. ¿Va? Nos dice, bueno, nos comparte Alejandro Caicedo. Alan, esta pregunta es debatible y desde el respeto al trabajo de todos. Pero, por ejemplo, yo quisiera ser concept artist de un estudio como Ubisoft y el estilo que manejan ahí es muy realista. Por ende, es un tipo de dibujo muy complicado de practicar y de estudiar. Pero entonces me pongo a pensar, no sé si es mejor comenzar por un estudio cartoon. Ah, qué gran pregunta. Bueno, no, ¿eh? A ver, es que hay a lo mejor cosas que y genuinamente no sabes. Ahí te va. Fíjense, sin sugerir que en Ubisoft no dibujen, porque sí dibujan, sí se dibuja, para conceptualizar y demás, pero ojo, cada vez se dibuja menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a ti lo que te preocupa es que no sé dibujar anatómicamente cuerpos realistas, a lo mejor te estás preocupando por una habilidad que no necesitas desarrollar hoy día. Porque en todos esos estudios se utiliza para la parte anatómica muy poco dibujo. Se utilizan maniquíes 3D, photobash, kit bashing, motion capture, fotos de estudio y stock, para evitarse, fíjense, no el conocimiento anatómico, pero sí para evitarse la manufactura de anatomía. Entonces, pues no, yo no pensaría que es que te debería de tener la anatomía, no necesariamente se utiliza. Además, también hay una cosa, ¿en cuál departamento te gustaría entrar, no? ¿En el de early concept, en el de dirección creativa o la producción de assets? Porque si es producción de assets, pues menos. No vas a dibujar nada. Ahí no te van a poner a dibujar. Entonces te van a poner a imitar estilos. Y eso hay 850 técnicas para no tener que trabajar la anatomía. Ojo, hay que saber anatomía. Pero no en el sentido tan profundo, integral, como si fuésemos o estuviésemos trabajando o estudiando en la Academia Artística, en las Bellas Artes. O sea, no. Así que tranqui, ¿no? Para nada. Y no. Yo apuntaría a Ubisoft, pero siendo muy consciente y conociendo bien procesos, para no ni estudiar de más ni estudiar de menos, ¿no? Pero sí. Súper. Y bueno, siguiendo el tema medular del portafolio, Sí. ¿cómo mantener o actualizar un portafolio a lo largo del tiempo? Bien, entonces sí. Pues mira, yo soy amigo de hacerlo, del estilo de hacerlo todo el tiempo, ¿no? Es que creo que la puedo ligar con la anterior. Si soy una persona muy prolífica, muy friki, muy, y les gusta a muchos llamarle apasionado de esto, pues vas a estar haciendo mucho diseño, vas a estar haciendo muchas obras, muchas piezas. Por lo tanto, pues cada semana podrías actualizarlo, ¿no? Si es que estás en esto, ¿no? Si es que estás en ello. Independientemente de este hábito, híjole, yo creo que cada mes, ¿no? O sea, cada mes deberíamos estar mínimo, ¿eh? O sea, estoy diciéndome a lo mínimo, ¿eh? Que deberíamos estar actualizando el portafolio, porque tengo trabajos todo el tiempo y mis clientes no me sueltan y yo les agradezco que me paguen la lana que les cobro, bueno, pues tengo que publicar, ¿no? Oye, pero no tengo clientes y estoy en busca de ellos, pues con más razón deberíamos de estar publicando y actualizando, ¿no? Es como un círculo, ¿no? Que se vuelve virtuoso si lo hacemos bien, ¿no? Hago porque no tengo, pero dado que ya hago, aunque no tengo, puede llegar y ya tengo, ¿no? Entonces, yo diría eso, mi estimado. Súper.
Bueno, esas eran mis preguntas que yo tenía anotadas. Pero sí, nuestra comunidad tiene algunas otras que no hemos tocado. Órale, Entonces no sí, las pueden empezar a hacer. claro. O, como ves, si empezamos a revisar alguno de los portafolios. Órale, va, sí, y en el camino van a surgir otras, supongo, y que nos digan. Exactamente, que nos vayan comentando. Bueno, pues le voy a parar a este. Y vámonos con algunos. Según yo, en los que habíamos pedido que nos hicieran favor de compartir las ligas, según yo, el primero que llegó fue el de, no sé, a ver cuándo fue. Inari parece. Sí, ¿verdad? Creo que fue el Linares, sino Sí. que nos corrijan, pero sí está aquí, ¿no? De hecho está presente. Está Sí, aquí en anda. línea. Sí, o Sí. sea, no, no presente, pero en línea. Nos dicen que creo que este live va a cambiar sus vidas. Vámonos, ops, ojalá que sí, señor, me encanta. Vientos, bueno, vamos a ver, fíjense. Nos comparte, y la cosa que le agradecemos mucho, a Maribel López, de Bogotá, Colombia, según lo que veo acá. Se pone acá en su descripción, freelance artist y artist 2D. Entonces, y os manda esto para revisarlo ahora. Fíjense, voy a, ojo, disclaimer, chicos. Lo que voy a decir es completamente profesional, chicos, y de la mano de ser muy profesionales, está el hecho de ser honestos, ser muy honestos. No voy a dar opiniones, chicos, voy a dar argumentos muy concisos de qué es lo que sí, qué es lo que no y por qué. ¿Para qué? Para que esta sesión no se vuelva cualquier estudio o agencia de diseño conocidos por ahí que dicen puras barrabasadas porque no tienen criterios para evaluar un portafolio o las obras. Entonces, bueno, dicho eso, a ver, nos dice que es freelance artist y artista 2D. Entonces, ¿hay sentido en todo lo que estamos viendo? Sí, de entrada sí. ¿Por qué? Porque todas las obras que nos está poniendo aquí nos están diciendo, y fíjate qué bien, Maribel, que no nos conozcamos en el sentido de que haya sido alumna ni nada, porque además puedo decirte con toda honestidad lo que percibimos y verás que funciona por ahí. Entonces, a mí lo que me está diciendo, si yo fuera reclutador o ella nos lo hubiera mandado acá al estudio, yo digo, ah, bueno, aquí hay una persona que ha sido consistente a lo largo del tiempo con su trabajo, que además luce bien. Y de entrada digo, ah, interesante, porque si yo ando buscando una persona 2D, esto tiene sentido, mucho sentido. Ahora, vamos a ver las piezas. Aquí voy a tener que obviar el hecho de de cómo apuntar el portafolio que decía yo hace ratito, porque bueno, solo lo estamos revisando. Claro que si yo puse en la vacante, quiero diseñadores AAA 3D para videojuego, pues esto estaría descalificado automáticamente, ¿verdad? No porque sea feo, sino porque no es lo que estamos buscando. Pero no es nuestro caso, ahorita lo vamos a abrir en ese sentido. Entonces, vamos a ver concretamente las piezas. Miren, déjame cerrar todo mi cochinero de acá para tener el suyo. Vamos a abrir el primero. Miren. Nos dice diseño de personaje, Children Books. Había aquí está lo que decía hace ratito, proyecto personal. Lo que preguntaba alguien por ahí, creo que fue Saúl o alguien, Franklin. Proyecto personal. Lo cual, súper bien. Ahora, fíjense, ¿cuáles van a ser mis criterios para ver que si esto está bien o no? Entonces, vamos a poner los tres grandes criterios. ¿Qué tal el diseño? Y por diseño me voy a referir a formas, textura, color, lenguaje, dirección visual. Dos, ¿qué tal la técnica? O sea, ¿cómo pintas, cómo representas, cómo haces sketch, cómo condicionas la luz, etcétera? Y por último, si aplica la obra, la narrativa, ¿vale? Para que haya, les digo, un criterio. Entonces, fíjense, en términos de diseño, vamos a ver este primero. Ah, me encanta bien cómo lo subió. Uf, bien. Que lo vemos todo. Miren, me encanta que suban sus sketches. Es que es bien bonito ver sketches. Y yo voy a hablar como reclutador. Si ella nos estuviera mandando a nosotros, yo diría, uta, con una persona así yo quiero trabajar. ¿Por qué?
porque me está diciendo aquí cómo empieza a trabajar. No trabaja desde la computadora. Y es que de verdad es terrible cuando todo lo queremos resolver en la computadora. Entonces aquí, miren, hay un trabajo de preconcepción, esquechado, etcétera. Hay muchas cosas que se las puedes preguntar en la entrevista, ¿no? Pero miren, es lo que nos está mandando. Puta, qué chido es esto. Y bueno, ahora vamos a hablar de algunas piezas en el caso del diseño. Por ejemplo, buen equilibrio en todos los, todas las formas de sus diseños. Hay puntos focales específicos, hay formas primarias, secundarias que nos dejan ver y entender las obras. Tienen un gran appeal sus personajes. O sea, son del estilo cute, pero además tienen un atractivo, ¿no? Miren, siempre hay como ese factor, vean, está padrísimo, una ranita, ¿no? Sí, miren. Hay mucho appeal. Por ejemplo, el diseño está bastante bien porque, vean, siempre hay una parte más predominante, formas secundarias, ¿no? Siempre hay ese factor que nos deja leer bien. Miren, aquí está un gran ejemplo que decíamos hace rato, miren, concepto, ilustración. Ahí está, justamente, miren. Esto sería un concepto solamente, pero aquí está aplicado a una ilustración de concepto. Si aquí estuviera conociendo a un pescadito y estuvieran platicando, pues eso ya sería narrativa, cosa que no es el caso. Entonces, ahora su técnica. Miren, todos los personajes están súper bien diseñados. Hay jerarquía en formas, hay una muy buena, muy buen establecimiento del lenguaje de sus formas, ¿no? Fuera de que sea abstracto, hay buena volumetría, buena profundidad, las poses, se entiende bien, está muy bien. Ahora, la técnica, me encanta, ¿no? Miren cómo, o sea, la minucia de aquí hay uno que se nota mucho. Miren, en este voy a hacer un pequeño zoom. O sea, su técnica es, pero bien pulcra, ¿no? Miren. Aquí se ve la sensibilidad de la mano, ¿no? Se ve el dominio de la pintura, el conocimiento de la luz. Aquí hay muchas horas de práctica, ¿no? Y además, vean, la curación del fondo para que se vea como este acabado. Como tal, dices, ah, pues una persona que se preocupó por los detalles, ¿no? ¿No? Está padrísimo. Me encantan tus sketches, Inari. Bien. Bien, está bien. Este solamente yo diría una cosa, pero creo entender por qué lo hizo así. Que un poco el fondo me cuesta trabajo leer morado sobre morado, ¿no? Pero ojo, sí planteó sus rim lights. Rimlay son todos estos bordecitos, miren, para que haya contraste, podría haber sido el fondo un poquito menos oscuro, pero miren, tomó en cuenta todo eso y súper quedó bien, ¿eh? Miren, miren la textura de las alas, las pinceladas en el vestido. No, o sea, bien. Ahí sí nos puedes comentar cuánto te tardaste, ¿no? Para que nos comentes. Entonces, ese súper bien. Vamos a ver un par más. Vamos a ver ahora algo diferente, de ya no personajes, vamos a ver props y vamos a ver assets, miren, que nos dejó por aquí. Quisiera ver este librito que se ve atractivo. La portada es importante, ¿eh? Y vamos a ver este otro. Aquí nos dice que es Grimoire Sinful Catalyst. No es como un prop de juego, creo, no sé, que nos diga. En qué maravilla, ¿no? Miren. El lenguaje, el simbolismo, la iconicidad, la profundidad, ¿no? Los volúmenes y la técnica, luz, pintura, color, brochazos. Miren, hasta las superficies que planteo aquí. Miren, como los grabados, ¿ya vieron? O sea, nice. Está muy chido, muy, muy chido. Muy chévere, ¿no? Como dicen allá. Miren aquí abierto. O sea, bien, miren qué maravilla. Esto es lo que les digo. Todo el proceso, hay que poner todo el proceso. Te habla de una persona que se tomó el tiempo de hacer esto. Ahí hay disciplina, ¿cierto? O sea, hay disciplina intrínseca en lo que estamos viendo. Y hay organización y curación, amor por los detalles. O sea, es una persona con quien dices, uta, quiero trabajar ahí, ¿no? Quiero trabajar con ella. Miren qué bonito. Mira, miren, hasta se rifó una animación, ¿no? ¿Por qué no? Miren, qué chulada. ¿Están de acuerdo que esto es un must? Miren, creo el nombre, creo el logotipo, creo
la identidad del proyecto. Bueno, supongo que lo hizo ella, o bueno, es otra cosa, pero lo incluyó. Está hermoso este, ¿no? Está Nos dice increíble. Sí. que muchas gracias por los comentarios y que ese personaje de la brujita le tomó unas 4 horas para su realización. Ah, mira, a ver, eso es un factor. Sí, es buena idea lo del. Es decir, yo no pregunto del tiempo para que sí, sino es un poco saber cómo las horas que ya traes de práctica, etcétera, porque hay mucha banda que hasta publica el tiempo en el que lo hizo. Creo que no hace falta. En la entrevista es importante porque es como que cuánto te puedes rifar al día, ¿no? Pero sí, qué buena onda. Este me encantó, ¿eh? Está padrísimo. Ah, mira, ya nos seguimos. Te voy a seguir de regreso. Like. También para que nos vayan, vayan siguiendo aquí a Maribel. Miren, déjame, voy a copiar tu URL de tu ArtStation y lo voy a poner aquí para que los demás te sigan y nos vayamos siguiendo. Veníamos a ver el último. Ah, miren, este dice Scenery Jumping Blocks. Durante este proyecto trabajé con conceptos en varias para varios escenarios de estilo plataforma, diferentes elementos que se exploraron para ayudar a construir el mundo de Jumping Blocks, incluyendo una paleta de color con formas que contrastaran y acertaran a reflejar o apuntaran a reflejar un estilo similar a lo de Blog Mangos, un universo de juego plataforma. Ok, ya tengo el contexto. Miren, esto es lo que les decía hace rato. Es como, fíjense, ojo, que no se malentienda. Si Nari solo subiera personajes como los de la ranita que nos encantaron, ella misma estaría cerrando su rango de posible contratación o de posible, perdón, prospección de clientes. Porque entonces dice, ah, claro, la chica que diseña personajes muy bonitos, son todos cute, me encanta. Pero ven cómo además puede cambiar de estilo, cambiar de técnica y cambiar de acabado, que no es lo mismo, ¿verdad? Miren qué maravilla. Que están bien bonitos, ¿no? Miren. Aquí es como creación de assets, ¿no? Miren nada más esto. Ah, yo soy malísimo para hacer este tipo de ilustraciones, ¿no? Yo soy más de otro estilo. Si me tengo que hacerlas, las hago, ¿eh? También puedo hacerlo, pero me cuesta más trabajo. Me encantan, miren. Miren qué padrísimos están. Además, los detalles, mi estimada. Te rifas, mira. En el pastito. Oh, increíble. Dominas muy bien el contraste, la forma, el lenguaje, la dirección. Hay consistencia. Vean, esto es difícil, fíjense. Cuando hablamos de dirección visual, a esto nos referimos, ¿no? Es a dónde gráfica y visualmente quieres comunicar una idea y cuáles son tus elementos con los cuales lo lograrás. Tu textura, tu color y tus formas. Y vean la consistencia. Vean, aquí son dragones en un mundo de lava. Acá son ranitas en el mundo acuático, costero, playero. ¿Pero vieron la consistencia? Jerarquía, lenguaje de formas, volumetría. Bien, súper bien. Puta, vean este. Yo soy fan de este. Este es como para mí. A mí todo lo radiactivo, zombie, monstruoso me gusta. Este está padrísimo, mi estimado. Mira nada más. Y lo mismo, vean. Hay una cantidad increíble de formas muy heterogéneas, ¿no? Hay frutitas, ¿no? Salvavidas, dulces, etcétera, pero en todos hay unidad. Lo cual habla de que le entiendes muy bien al diseño, mi estimado. Muy bien. Está muy chido. Creo que este es de mis favoritos, ¿eh? También los primeritos. Está padrísimo, ¿eh? Este está chido. Uf, bien. Bien. No, pues tienes una gran calidad, mi estimada. Miren, aquí hay entendimiento de la perspectiva, del volumen. Sabes componer, mira. El equilibrio, el contraste de formas, de color, de luz. Le sabes, le sabes. Bien. A mí, qué chulada. Este ya es in-game, creo que sí, ¿no? Bueno, tú nos dirás. Está muy padre, sí, ¿no? No, creo que todavía es concepto, ¿no? A ver, no veo. Según yo, ya es in-game. Ya se ven ahí los polígonos. Bueno, está padrísimo. Entonces, no, súper bien, ¿no?
Fíjate, además déjame ir rapidísimo este porque a lo mejor quiero comentar una cosa. Sí, estoy bien, fíjate. En este, yo sabes qué haría, cambiaría la portada. Justo entré por eso, porque no sé si notas que es el único como que no tiene que ver. No digo que tengan que ser iguales, ¿eh? Digo que es el único que me llama la atención porque no tiene, no, ya digo, no porque todos deban de tener el mismo estilo, sino no tiene la misma vividez que el resto. Este era así como desaturadón. Y cuando entramos a ver la obra, mira nomás esta chulada, ¿no? Mira nomás. Estos están como listos para que los hagas licencia, mi estimada. Mira nomás. Y mira, esta es como que la más descafeinada, en el buen sentido, ¿eh? Me refiero del color, la atmósfera. Como que ahí bajó un poquito tu dirección, mira. Este está bien chido. Mira. Ojalá me explique bien. ¿Me entiendas bien? Yo cambiaría la portada para que se viera más vívida. Nada más. Pero todo lo demás, miren qué bonito, sus sketches. No, pues, sin bronca, ¿eh? Sin bronca, mandas un portafolio como esto y ya estás, ¿eh? Súper, súper, súper chido. Pues la verdad es que solo eso, ¿eh? Solo mi reto sería esa, mi estimada. Está muy, muy padre. Like. ¿Va? La ranita, todos somos fans de la ranita. ¿Tiene nombre la ranita? No, ¿verdad? Porque aquí nos gustó a varios. No tiene nombre, ¿verdad? No nos dice. Hey. A ver si nos Dice dice. Inari que los modelos son parte del equipo, son parte del proyecto y que sí son in-game. Ya, sí se notaba. Sí, está padrísimo. Está súper chido. Sí, ya se notaba un poquito el poligonaje. No, pues muy bien, mi estimada, muy bien. Tienes un portafolio muy bonito. Ahora lo mejor, y eso ya dependerá de tu quehacer diario, pues poner más piezas, ¿no? Justo para que tener cada mes más trabajo, aunque sé y respeto la cantidad de trabajo que hay aquí. Pero bueno, mira, también esta portada podría mejorar, ¿ya viste? Esto fueron unas barritas. Creo que esa podrías ponerle una shineadita a la portada. Mira, a lo mejor este prop que está más chido, el del búho, porque el que puse está muy general. Están padres. Es luminiscentes. Eso. Esta es la única que no y esta a lo mejor más vivida. Pero de ahí en fuera, like. Super like. Vientos. Vámonos con el segundo, ¿vale? ¿De quién es? ¿A quién le toca? A ver, vamos a ver. Creo que es el de. Aquí estaban ¿Paul? comentando. No, creo que es el de Saúl. Déjame ver, déjame corregir. Es que, si no, que me corrijan, ¿eh? Pero, ¿cuándo? A ver, ya sé cómo. Vamos a ver. ¿Qué fecha fue la semana pasada? Ouch, 26, 27. Fue 27, jueves 27. Ah, entonces fue el de Uriel. El Ah, primero. Uriel, Uriel. Fue el primero el 27 de abril. Y vamos a ver, ya vimos el dinario, que fue el segundo, pero bueno, ya de una vez. Aquí está, mira. Vamos a ver. A ver. Antes de iniciar con el de Uriel, nos dice Cuéntame. Inari, muchas gracias por los comentarios. La ranita es parte de una serie de ranitas que están en proceso, pero por ahora no tiene nombre claro. Ahí si le Ah, quieren órale, sí, ir que la poniendo, bautice. propónganle nombres de rana. Que la bauticemos, dice. Pues ahí coméntenle a ver si tiene nombre. Chido. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el de Uriel. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, para poderlo ver. Concept Art Portfolio, Proyecto Zero Gravity Sci-Fi, Concept Art Industrial Designer, ok, vamos a ver. Thumbnail Exploration. Órale, mucho trabajo. Oh, interesante los conceptos, señor. Pero me gusta, y voy a mencionar algo que siempre menciono en clases y no había tenido yo un ejemplo tan así para decirlo, miren. Aquí me voy a estacionar, fíjense. Gran parte de la angustia que siempre vive un concept artist, un concept designer, un ilustrador en general, un creativo, es que se preocupa demasiado, diría yo, además,
por sus habilidades técnicas, porque creo erróneamente que están aspirando a ser artistas, cuando en realidad debemos de aspirar a ser diseñadores. ¿Y qué es lo que deben de hacer los diseñadores? Lo que está poniendo aquí mi estimado Uriel. ¿Qué quiero decir? Vean, observen cómo nos está hablando bien de los espacios, nos está comunicando lo que quiere decir. Los espacios, las atmósferas, las paletas, ¿no? Todo el color, miren qué padre está esto. Y aquí nos va llevando, una vez más, a sus ideas. Miren, no necesitamos piezas sofisticadísimas para plantear una buena idea. Miren aquí, la estructura, las siluetas, la exploración. Ahorita vamos a hablar, bueno, eso es la buena noticia, hay malas noticias, ahorita las voy a decir, pero quiero rescatar primero esas, para que sea totalmente objetivo. Miren, aquí no es, esto súper funciona, ¿eh? Porque se está dando a entender dónde va qué. Miren, aquí, los switches y nos da los diseños. Las ventanas. Plataformas móviles. Los sistemas modulares o las placas modulares, siluetas, escala, se entiende, ¿no? Ahorita vamos a ver más cosillas, se súper entiende, ¿no? No sé si este es, creo que nos comentas, porque ahí sí faltó contexto, es entender un poquito de qué va, nada más para saber. Porque eso sí no pusiste, entonces, nada más para saber. Está chido. Sí, a ver, de entrada. ¿Puede con éxito comunicar lo que quiere decirnos Saúl? Todo indica que sí. Uriel, perdón, dije Saúl. Uriel. Todo lo que Uriel quiere comentarnos, sí. Miren, atmósferas de misterio, neutral, energía, descubrimiento, poder y cero gravedad. Se comunica bien. Miren. Bien. Wow, cuánto trabajo, señor. No manches, un montón de chamba. Ahorita vamos a hablar de lo demás, pero ya bien, bien. O sea, le voy a poner de esta manera. Si la chamba de un diseñador es comunicar bien y representar bien, en ese sentido, tienes el 51% del terreno ganado, de la batalla ganada. Ahora vamos a revisar ahorita lo demás, ahorita voy de regreso, nomás quiero verlo completo para no sesgarme en nada. Mira. Comunicas muy bien, ¿eh? Mira. Todo lo que quieres lo estás comunicando bien. Ahorita, ahora y acá. Ahora ahí te va. Vámonos para atrás para ahora decir, ya dije lo bueno, vamos a decir lo malo. Y la oportunidad que hay para cambiarlo. Bueno, creo que no es buena idea tener armado en este diseño un portafolio. Creo que lo correcto sería, además, ojo, veo que sí tienes ArtStation, mira. Creo que lo correcto no es el PDF. Creo que lo correcto debería de ser directamente el ArtStation. Pero está bien, ya que lo tienes acá, ya que lo puedes mandar en ese formato, sí le falta diseño. Me refiero a presentación. Esta tipografía es difícil de leer. Es decir, le falta diseño gráfico. Ojo, no tienes que hacerlo tú si no quieres. Pero sí deberíamos de plantearnos la posibilidad de que alguien más lo hiciera. Sobre todo si lo vas a pitchar, ¿eh? Porque si todavía es un proyecto muy early que nos estás haciendo el honor de presentarnos y demás, se vale, ¿eh? Yo digo que cuando lo vayas a mostrar allá afuera. Ahora, te dije hace rato, si un diseñador comunica y tiene que saber representar todas sus ideas, dije, tienes el 51% del terreno ganado. Ahora va la otra parte. Y sé que lo sabes, pero es verdad que mucho de lo que estamos viendo podría, fíjate, mejorar estéticamente. Pero ojo, la buena noticia. No creo que sea un problema en todos los casos, porque aquí lo que hacemos en la escuela es analizar muy bien las piezas. Por ejemplo, esta de aquí, el approach que pones aquí, no le tengo que cambiar nada, señor. Es perfecto para comunicar una atmósfera o un mood. Porque todas las piezas se pueden analizar entre sus formas, entre sus líneas, sus texturas, sus volúmenes y colores, narrativas. O sea, tienen muchas cosas. Creo que en tu caso, fíjate, eres buenísimo describiendo algunas piezas de forma afortunada, como son estas.
todas estas de los moods, todas están muy bien. Ahora, ¿dónde creo que está la oportunidad? Fíjate, ahí te va. Estas me encantaron, estas dos, ¿eh? Esta donde pusiste de paletas de color alternativa, me queda claro ese proceso que tienes para trabajar. Nos estás poniendo incluso una guía de posibilidad de color, lo cual me encanta. Ahora, ¿dónde está la oportunidad? Pero ojo, además del diseño, ojo, ni siquiera porque aquí no funcionen, sino porque pueda ser que algún proyecto te lo solicite. A lo mejor la cantidad y la manera como de detalle con las que describes, porque por ejemplo, estos están buenísimos para early concepts, que sería buenísimo ver estas ideas de composiciones, etcétera, más acabadas. Ojo, sé que puede ser que lo estamos viendo nosotros en un momento muy early. Se súper vale, ¿eh? Digo que cuando lo quieras avanzar, podrías a lo mejor ya pensar en una ilustración de concepto, ¿no? Entonces, a lo mejor quien lo vea diga, ya entendí, esto que estamos viendo ahorita en pantalla, diga, ya entendí. Ahora quisiera sentir, ¿me explico? Y creo que ahí es donde está la oportunidad, porque no veo la. No, pues, y no la veo porque no lo tiene, dirección visual. Lucen inconexos todavía. Por ejemplo, ojo, si tú dijeras, no, Ana, pero esta es mi dirección visual, me encanta, pero habría que plantearla y permear todo lo demás. Por ejemplo, estas se salen por completo del lenguaje, ¿no? Pero ojo, por separado están increíbles, ¿eh? Mira, todas estas se salen. Es como, voy a ponerlo de esta manera. Si las atmósferas que nos pusiste ahí arriba fueran la pintura, metiéramos una brocha, a estas que estamos viendo ahorita en pantalla deberíamos de ponerle aplicar un bálsamo para que todo fuera parecido. Pero eso no quita que esto no esté chido, ¿eh? O sea, esto por separado funciona bien. Oye, además me gusta mucho tu proceso. La muestras todo, te apoyas en 3D y lo más importante, chicos, ya empezó. Mucha gente dice, ahora que dibuje increíble, ahora que sea un máster del diseño y doble cucharas visuales con la mente, ahora sí voy a hacer mi proyecto. No, acá mi estimado Ariel se está metiendo durísimo y ese es y así se empiezan los proyectos. Ya con el tiempo pues ir mejorando, ¿no? Pero es eso, creo que si esto lo tuviéramos que llevar a un nivel más grande de representación, ahí veo problemas. Pero creo que puede ser por un tema meramente formativo, pero esto es muy valioso, señor, lo que estás haciendo. Ahora mira, por último, cuidado en cosas así espinosas como, por ejemplo, y aquí me encontré uno, ahorita te digo dónde, para que lo veamos todos. Mira, por ejemplo, aquí, ojo, aquí no somos puristas de la anatomía, ¿eh? Si tú nos planteas que esta es la proporción de tus personajes, adelante, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Muy grandes de arriba y muy chicos de abajo, adelante, ¿eh? Aquí no juzgamos eso. Yo lo que digo es, pero tiene que haber consistencia con todos los personajes. Y al parecer, por lo que nos mostraste arriba, no es así. Este podría parecer que tiene un problema de anatomía. ¿Qué te recomendamos? Utiliza una fotografía y pinta encima. No te hagas rollo. Estos me encantan, señor. O sea, esto de ver aquí tus sketches con tus anotaciones me habla de una persona que está pensando lo que está diseñando. Más allá que pueda o no tener problemas con la anatomía. Porque mira, aquí estos cuerpos no se ven como este. Este sí se ve así como Buzz Lightyear con esteroides, ¿no? Y estos se ven mucho más realistas. Sé que hay estilo, pero más realistas. Este sí sería un problema porque estarías comunicando algo que no necesariamente es así. Y bueno, lo que dije de la paleta. Y por ahí me encontré, y vas a decir que soy bien fijado, y sí, me encontré una falta de ortografía. Y en esas, chicos, como les digo a los alumnos acá, en la época de la realidad virtual, ¿eh? No, ¿cuál? De la inteligencia artificial, ya no hay manera de tener las faltas de ortografía, ¿eh? Ahorita te la voy a poner aquí para que veas que no es mentira y que tengo un ojo entrenado. Aquí la vi, no es que me acuerdo dónde la vi, pero ahorita la encuentro. Déjame ver si tienes activa las capturas. Activas las capturas. Ahorita te la encuentro. Si no, ahorita la encontramos y te dice para que la corrijas, obviamente. Pero bueno, términos generales, tu gran trabajo creativo, hay un gran trabajo de explicar el diseño, lo cual me encanta. Falta dirección visual. Y ahí en un portafolio te pueden meter un gol.
porque si no sabemos o no tenemos certeza como reclutadores de que eres capaz de hacer más proyectos bien, entonces podrían parecer happy accidents, ¿no? Así como, órale, tuvo suerte, pero pues estos trabajos no son de suerte, ¿no? Entonces, la encuentro. Juro que la vi. Entonces, pues eso, mi estimado, va. Pero felicidades, gran trabajo, ¿eh? Mira, aquí se ve la proporción. Gran, gran trabajo. Y acércate con el diseño gráfico. Y eso sí, ¿eh? Que no sean tus amigos, que les digas, te pago, te doy una chela y me lo diseñas, porque si no, nunca te lo va a diseñar y te lo va a diseñar mal cuando lo haga, ¿no? No, paga por ello. Pídele a alguien que se comprometa y paga el diseño gráfico para que te arregle las slides y listo. Y soy de la idea de no mandar PDFs, ¿eh? Pero eso ya es una opinión ya muy personal. Me cuesta Alan trabajo. nos dice Sí. Uriel que sí fue para un proyecto personal que realizó de un videojuego de puzzles. Está padrísimo, ¿no? Me encanta. Sigue haciéndolo, señor. Desarróllalo. Que no te tenga nada. Chale, qué mal, no veo la falta de ortografía, juro que la vi. Pero bueno, si no, al rato con calmita. Porque si no va a ser calumnia, ¿no? Entonces, bueno, pero pues felicidades, señor. Gracias, gracias, está padrísimo. Vientos. Bueno. Oye, ¿y si está arriba? ¿Esto lo tienes en ArtStation? A ver, Uriel Moss.ArtStation. Uriel. Guión bajo. Moss. Punto artstation.com. Ah, sí, acá está. Nice. Pregunta si sería recomendable enfocarse a un tema, bueno, a un solo tema. Si quieres buscar trabajo, sí. No, no, no sé si un tema, diría a un estilo. Si estás aspirando a entrar a trabajar en algún lugar. Por lo que ya explicamos hace rato, ¿no? Pero sí. Sí. Piezas interesantes, mira. Está chida. Mira, aquí es lo que te decía hace ratito. Ahí está, qué buen ejemplo, mira, para terminar con esta si quieres. A ver, me encanta el estilo, me encanta cómo diseñas. Realmente tienen appeal, son divertidas las cosas que estás poniendo. Y eso es una cosa muy buena. Tengo un tema con la técnica. Hay lugares donde el color está muy quemado. ¿No? Es decir, si esto lo hubieras puesto en color flat, no pasa nada, ¿eh? El diseño no depende de las texturas, ni depende del acabado realista, hiperrealista de la obra, ¿eh? Pero ya que estamos poniendo color, si sí hay un problema con la pintura, porque está quemada. En algunos lugares, sí puede haber de problemas, ¿no? Acuérdense que la luz en el color es clave, y donde es negro significa que no hay luz, y por lo tanto, o es un agujero, o está apagado el monitor, así que aquí hay problemas de tono, pero en los tonos, en la aplicación de los tonos, pero fuera de eso, señores, está padrísimo. Padrísimo este diseño. Me encanta. Hay varios, ¿eh? Sí, mira, aquí sí, para que veas el tema anatómico, luce bastante, ¿no? Aquí sí falta de anatomía, usen referencias fotográficas, chicos, no se hagan rollos. Quien quiera entrar a la academia de las artes, adelante, ¿eh? Pero pues esto es otra cosa, ¿no? Mira qué chido. Conceptos. Órale, esto está padre. Y sí, ¿eh? Miren, y tampoco es que en esta industria no se requiere pintar los rostros completos. No, no, no. Te comunicaste bien con le vendiste bien la idea al cliente, la entendió, el equipo que te rodea lo entendió, listo, funciona. Y es el caso, ¿no? A mí está muy chido. Uf, está muy chido, señor. Eso es tan. Miren qué maravilla. Estas eran las portadas, ¿no, señor? Aquí le falta curación al trabajo. Fíjate, nada más al trabajo. O sea, la manera como lo presentas. No a las obras, sino al trabajo como lo presentas. Gráfico. Otra vez el tema gráfico. Pues contrata a un diseñador, señor, para que te ayude. O aprende diseño. Tampoco es tan difícil. Si haces esto, hombre, que no hagas otras cosas. Buenísimo. Mira qué padre. Muy chido. Aquí está la misma falta de ortografía que hace rato. Ya la encontré, no en la obra, pero era la misma, mira. Le pusiste de Zing, cuando es de Zing.
GNNG. Y esta es la misma que estaba en el otro, chécala. Ya la vi. Pero me gusta. Oye, es bien clavado, mira, también haces muy buen detalle en la pintura, señor. Nice. Ahí, nice, nice. Y por último diría, fíjate, que si sí replantearas tus portadas, Uriel. Porque creo que no reflejan lo que es el proyecto. Es decir, habría que reencuadrarlas. Por ejemplo, este de plano sí lo quitaría, ¿eh? Te soy honesto. Porque no está al nivel del primero, ¿no? Ni está al nivel del de las chicas o al nivel de este. Pero sobre todo, las portadas no me venden lo que hay adentro. Este creo que sí, la primera. Pero igual esos marcos no se ven chidos. Ahí hay barras negras. O sea, sí hay que hacer una curación a la portada, a las portadas. Pero, so far, so good. Me gusta. Hay cosas buenas. Miren esta chulada. Este lo voy a guardar, ¿sabes para qué, Uriel? Para que cuando un alumno se sienta mal porque, según él, no dibuja con alta definición y precisamente chido, pueda ver esta obra. Vean. Está padrísima, señor. A ver, déjame ver la portada de esto. Mira, es lo que te digo. No sé si las portadas están reflejando lo que estamos viendo. Uf, esto me encanta, ¿eh? Esto es hacer concepto. Esto es concept art. Pero una ilustración de concept art. Está padrísima esta, señor. Muy buena atmósfera y todo. Ahora, ojo, ¿eh? Sé que mucha gente allá afuera y mucho de la industria quiere ver obras finales. Se vale, démoselas. No pasa nada. Pero esto tiene mucho valor, ¿eh? Está muy padre. Muy, muy padre. ¿No? Y así estás tú en esa, en ese rush también, en esa idea. Métele más a la técnica para que sea más acabado, pero eso no significa que esto no sea valioso. Esto se entiende muy bien, ¿eh? Bien, señor. Felicidades, me late. Si puedes, arregla lo que te comentamos y ya. Ya está. Va, ¿qué más? Nos da tiempo de otro más, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Ya Uriel Jainari. Este fue, ya lo vimos. Está el de Saúl. Saúl Escalona. Y me voy volando. Igual me da tiempo de otro más. A ver. Voy volando, para que nos dé chance de todos. Ok. Dice que Saúl Escalona, freelance artist, misiones igual que yo, México. Bueno, a ver. Primero, fíjense, aquí está lo que decíamos hace rato. Ahí sí, ojo, Saúl. No hay unidad. No hay unidad en lo que vamos a ver. Fíjate, ¿eh? Lo digo en el mejor de los sentidos, ¿eh? No sé si encargarte un producto o un personaje. Y me daría miedo que fuese personaje cuando en realidad tu especialidad son productos. Estoy diciendo muchas cosas que no sé cómo funcionan. Digo que eso es lo que pasa con ese tipo de portafolios cuando los ponemos así. Mira, esta portada me encanta, ¿eh? Esta portada está así. Nice. Quiero darle clic, ¿no? Vamos a ver. Uf, bien. Uf, bien. Bien. Nice. Me encanta. Pero ahora miren lo que me refiero, que es como el efecto montaña rusa, ¿no? Que a veces tenemos en los portafolios. ¿Vieron? Ahí está, obviamente. Ojo, no. Es un buen sketch, ¿no? Entiendo perfecto que son están apuntando a la cámara, traer un arma. El sketch está bien, pero esto debería estar en una categoría de sketch. Porque si no, a los clientes eventuales o a los reclutadores nos estás diciendo que haces de todo y en todo momento. Y creo que habría que categorizarlo mejor, mira. Oh, y las portadas y eso. A ver este. Ah, estos sketches me gustan mucho. Estos sketches están padrísimos, señor. Pero sí, y está bien, fíjate, está bien que estén en una categoría de sketch, habría que replantar la portada. Y no estoy seguro que con el resto de las obras sea buena idea tenerlos ahí. Están padres, ¿eh? Igual los metería más bien como en un blocito completo. ¿No? Sí, me explico, ¿no? Que no sé a qué te dedicas, cuesta trabajo entender a qué te dedicas. Y hay como una curva de habilidades muy, muy dispar. ¿No? Eso de los tres que estás poniendo los sketches están buenísimos. Ah, mira. Qué chido. Ah, sí participaste en el.
En el challenge, qué chido. Qué chido. Entonces, y ahí pues, se vale, ¿no? Que digas, vengo de la arquitectura, pero quiero brincar para acá, pues adelante, habrá, hay que aprender más fundamentos, ¿no? Todavía se notan todavía problemas con algunas cosas, no es tan grave, hay algunas cosas también descritas como el volumen, pero habría que comunicar otras cositas, ¿no? Entonces, pues eso sería, pues, en realidad, ese es la principal, principal comentario. Que son obras muy, muy heterogéneas. No sabría hacia dónde. O sea, si ya estuviera contratado la compañía y a mí me dijeran, coloca a Saúl en el mejor lugar posible, no sabría dónde ponerte. Ese es mi tema. No sé si te mandamos al departamento de visualización 3D, si te mandamos al departamento creativo porque haces muy buenos sketches. No sé, ahí me costaría trabajo. Entonces, y tú decides, ¿no? Al final, ¿a dónde quieres ir? Está padre. Está muy chido. Nice. Creo que a la portada no le hizo justicia. Deberías de meter un close-up como en el mouse. Entonces, eso y tratar de homogeneizarlos como tú consideres. Pero eso diría. Va. Bueno, ¿qué más? Igual me va a dar tiempo de otro más. Otros dos más. A ver, depende, ¿no? Okay. A ver, vamos a ver el de Franklin que también mandó. Bueno, mientras nos dice Saúl que muchas, digo, perdón, Uriel, que tendrá cuidado con la presentación, que muchas gracias por todos sus comentarios, que fueron bastante valiosos y que hará los cambios respectivos. Gracias, sí. ¿Va? Y Saúl nos aclara que académicamente es arquitecto, pero que le encanta sketchar y que se está metiendo más al 3D Nice, se nota del que te gusta. entretenimiento. Se nota que te gusta sketchar, lo cual me encanta, lo haces bien. Muy bien, sí, muchas gracias. Ok, Franklin, a ver, igual, lo que dije hace ratito, soy más de la idea de un portafolio publicado en línea. Si va a ser digital, creo que debería estar en línea, me refiero no en Drive. Porque, pues, la presentación también importa, ¿no? Creo que subir esto a Artstation o Behance estaría bueno. Pero vamos a ver. La portada está chida. El trabajo de diseño está chido. Vámonos a ver. Radioactive Man. Proyecto personal. Estudio de realismo. Ok, o bien. De bien. Aquí hay buenas cosillas, de la calidad, la luz. Bien. Está muy chido, señor. No, no sé si debería verse tan plástico, tú nos dirás, pero está muy chido, ¿eh? A ver, dice Doffman, personal, proyecto personal. Fíjate que a diferencia de aquí sí hay un problema. A ver, primero lo bueno. Buena pose, buenos conceptos. Vamos a ver los demás primero. Fanart, ¿no? Watercoin Switzerland, Digital Illustration. No, está chido. Buenos conceptos, señor. Me gustan los conceptos. Sí, porque una cosa, acuérdense, concepto, diseño, representación y narrativa son cosas distintas. Los conceptos me gustan. El anticristo, ¿no? Nice. Hay buenas ideas. Sí. Ok, hoy pues hay un montón de obras, señor. Wow, eres muy prolífico. Muy prolífico. Nice. Bien, hoy pues haces un montón de cosas, señor. Amazon más marketing. Fíjate que voy a comentarte ahorita algo, está chido. Ah, están buenas. Ok, clarísimo dónde está la oportunidad y lo ya logrado y la oportunidad. A ver, mira. Ahora, una cosa que dijimos hace ratito. Está padrísimo esto. Vientos. Ok, fíjate. Haces muy buenos sketches, mira, cuando vas a ilustrar, cuando te das el tiempo de ilustrar con puntillismo, cuando lo haces con línea, sketchas muy bien. Se nota bien lo que quieres comunicar. Pero, fíjate, no en todos los casos, esta vez está padrísimo. Yo valoro mucho este tipo de ilustración, me gusta mucho. Pero fíjate que creo que el principal problema es cuando viene el color, señor.
el color no lo estás aplicando del todo bien y hace que algunas piezas luzcan estridentes, sería la palabra, como muy, muy invasivas. Y es por el uso del color, tiendes a saturarlo demasiado. Mira, los valores tonales de estos son demasiado radicales y se desconectan de la pieza. Mira, puedo demostrarlo aquí volando para que veas a qué me refiero. Ojo, ojo. Esta pieza que estamos viendo es muy buena, ¿eh? Buena composición, buen concepto, buena narrativa, buena expresión, buen gesto, buen diseño, buena forma, buena textura. Todo increíble. El problema es el valor tonal. Rapidísimo. Capturé una aquí para hacerle la prueba de rayos X. Miren. Checa. Vamos a hacerle primero una pruebita aquí. Y que observes cómo la chica, la piel de la chica y algunas partes del hielo, observen aquí al lado, tienen los mismos valores. Eso significa que está fuera de tono. Además, observa cómo la chica es mucho más clara que el perro. Chécate esto. Te voy a matar los matices y me voy a quedar solo con blancos y negros. Y ve lo que va a pasar aquí, ¿eh? Fíjate. Estoy haciendo los oscuros. Ve, ¿qué es lo que más se está tardando en oscurecer? ¿Viste? Esos son los valores que están fuera del rango. Y obsérvalos, están súper saturados. Y no debería de ser, porque observa el estilo de la barcaza, que me encanta, ¿no? Qué buen trabajo de pintura. No, no hablo del estilo, ¿eh? Hablo de los valores. El perro bien, pero ella así como que se ve fake, a pesar de que es un gran diseño, ¿eh? Creo que el problema está en el color, señor. Y eso hace, sé que no estamos revisando técnica, pero eso hace que al ver las piezas algunas se salgan de rango y hagan ruido. Mira, una vez más, color, 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 color. Tiendes a saturar demasiado el color y entonces luce, pues sí, luce estridente, luce raro. Y en algunos casos, fíjate, no hay problemas técnicos en las oclusiones. Mira, aquí. Este casi no, pero este tiene problemas de oclusiones en la piel. Siempre voy a observarlo de cerca. Aquí. En el rostro prácticamente hay blanco y rosa, o bueno, tono de la piel. Y no hay claroscuros, no hay oclusiones. Cosa que sí pusiste en el cuerpo, en la piel no la pusiste, entonces se ve como inacabado. Entonces, digo, sé que son prácticas, sé que estamos aprendiendo, está bien, qué padre que lo hagas, pero diría eso. Y a lo mejor, fíjate, el formato del PDF no nos deja categorizar mejor, porque vimos cosas de branding, vimos ilustraciones de descalzado, luego vimos personajes, y estás poniendo en el portafolio estudios. Y ojo, en un portafolio no deberían estar los estudios, a menos que los categorizaras. Pero, bien, creo que en realidad solamente tendrías que pulir un poquito más la parte técnica y adelante, ¿eh? Digo, ahí ya habría que saber un poco el contexto de tus clientes, de dónde vas, para poder darte ahí otro tip, ¿no? Pero, grosso modo, eso diría, ¿vale? Pero bien, hay unos muy padres, muy buenos, tienes buenas ideas, buenos conceptos. Es un tema técnico, creo. Va. Nos dice Armando, entonces el detalle no es tener mucho de todo, es más bien como de tenerlo organizado por categorías. Sí, claro, sí, y es que esa es la bondad que tienen los showcases digitales. Si lo vamos a poner impreso, como en este PDF eventualmente impreso, pues lo bueno sería tener portadas que dijeran, bueno, ahora vamos a ver diseño de personajes, ahora vamos a ver branding, que no es buena idea meter las dos disciplinas. Pero si ya lo tenemos hecho, bueno, pues hay que ponerlo de esa manera, pero no es lo ideal, porque entonces aquí estaríamos aplicando a qué tipo de trabajo, ¿no? Es como que como diseñador de personajes eres bueno haciendo logos y no es el caso, ¿no? Que hay cosas buenas que habría que ponerle más orden para que no se salga de foco, pues. Pero sí, tal cual como lo planteaba. ¿Va? Y no pregunta, bueno, Uriel, me surgió una duda.
Sé que debo mejorar mis acabados si me quiero dirigir al concept art, pero en el concept design o diseño, ¿voy en buen camino o debería enfocarme a un solo tipo de diseño? Ok, vamos a ver, déjame ver más que perdí cuál era el de Uriel. ¿Cuál fue el de Uriel? Espérame. ¿Cuál fue ¿O el cuál? segundo? Ajá, pero es que, espérame, porque ya se me olvidó cuál era. Ajá. De los que estábamos viendo para, no, para contestarle concretamente. Ah, ya. Ok, los acabados. Me quiero decir, pero si el concepto no es un buen camino, debería enfocarme en otro tipo de diseño. No, yo creo que vas bien en cualquier escenario. Yo creo que no, yo creo que ese no es el problema, mi estimado. Es decir, si por el mismo camino te refieres al proyecto, adelante. Pero si quisieras hacerle proyectos a los demás, también va por ahí, ¿no? Creo que no, creo que ese no es no es un problema que te quieras dedicar a un solo tipo de diseño. No, no, no. Haz de todos los estilos. Mi punto es, no mezclemos marcas con personajes, empaques con escenarios, ¿no? Que es lo que puede confundir. Pero no, no, como vas, va bien y ahí, digamos, atendiendo las cosillas que te comentábamos, ¿no? Pero bien, hay cosas valiosas también. Va. Bueno, vamos a ver uno más que dejaron por aquí, que fue el Sí, de Víctor. Dime, dime. nos saluda Josué Herrera y nos ¿Qué onda? pregunta también Franklin Segovia. Excelente apreciación, es la primera vez que entro a una revisión de portafolio. Ya noté todo y de corazón muchas gracias, Mr. Alan, muy, muy agradecido. Ah, hombre, no, pues al contrario, gracias a ustedes, chicos, que nos dan la oportunidad de ver sus trabajos. Y ojo, valoro muchísimo que lo hagan, porque nos conozco bien, chicos, y sé que somos muy aprensivos, con nuestros trabajos, y a veces nos da miedo genuino de enseñarlo. Pero si no lo enseñamos, ¿cómo podemos mejorar? Así que créanme que lo valoro muchísimo, mucho, 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 mucho. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno. Okay. Ah, y por último, Maya Libertad nos dice, ¿vale la pena poner un poco de todo o es mejor desarrollarte bien en una sola área? Sí, una sola área. Yo creo que sí es o sea, ahorita les voy a enseñar uno de mis diseños favoritos para que vean eso que otra pregunta Maya. Y mi respuesta es sí, un área. Eso es lo ideal. No está peleado con que puedas tener dos tipos de áreas, ¿no? Pero ya el tutti frutti es donde a mí me cuesta trabajo pensar que eres atractivo o atractiva para un reclutador. Pues si no, ¿dónde te ponemos? Si hacemos de todo, ¿dónde te ponemos? Ese es el razonamiento que, según yo, funciona, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué más? Nos dice José Valdeón, ¿algunos libros de color o concept art que recomiendes? Sí, ahorita les voy a poner aquí varios si quieren. Uy, varios. Ahorita les recomiendo unos, cómo no. Déjame terminar esto. No, no, que no se me olvide esa, Lucy, para ahorita. Sí, lo anoto Comentar. para mientras revisar el último portafolio. Sí, para ir avanzando y ya no y ahorita recomendamos los libros, un par podemos poner por ahí. Bien, pues, a ver, vamos a ver, este es de Vic. Este ya lo reconocí, Vic García estuvo conmigo hace, híjole, 5 años, tal vez, en uno de los diplomados de Concept Art. Y es muy bueno, Víctor es muy bueno. Ahora vamos a ver qué ha hecho, mi estimado. Bueno, pues sí está acá Vic. Ni supe. A ver. Sí, sí andaba por aquí muy al principio, pero Que se manifieste. Sigo, porque si no, pues, ¿para qué no? Si no, si no no nos. nos va a dar la retro si le preguntamos algo. Claro. Víctor Archundia. No. Está Víctor Archundia. Víctor García, no lo veo. No, lo ando buscando, el único. ¿Sí? Sí, aquí está mi Ok. estimado. Lo vi. Ok, entonces vamos a darlo. Fíjense, bueno, de entrada, estamos lo que estamos viendo es el website, ¿no? De ArtStation, lo cual está muy bien. Miren, hay mucha consistencia, no sé si lo noten, miren, hay mucha consistencia en lo que está publicando, en términos de estilo, en términos de contenido, categorías, es decir, no estamos viendo criaturas o animalitos cute, como has visto la ranita increíble, ¿no? Que subió Inari. O sea, siempre estamos viendo un estilo, estamos viendo hasta diría hasta un género, y hay mucha consecuencia en ello. Y eso está bien, porque entonces está Víctor apuntando
a cosas como estas. Difícilmente alguien le contrataría para que nos hiciera un libro infantil cute, ¿no? Entonces, vean, hay como piezas muy en el mismo sentido. Ahora, hay 2D y 3D, lo cual está muy bien. Nos está diciendo que como picha y batea, lo cual está muy bien, y además como eventual complemento, lo cual me encanta. Ahora vamos a revisar un par de piezas y con toda honestidad comentarle cómo las vemos. Entonces, fíjense, para que sea justo, vamos a poner tres, una de muy atrás, una de muy en medio y una de muy adelante, con la idea de que aparezcan las primeritas, las intermedias y las que publicó ayer, suponiendo. Entonces vamos a ver, vamos de atrás para adelante, porque también es bueno ver la progresión. Miren, vamos a poner cuál será de estos tres. Están buenos los tres, vamos a ver este. Este, hay uno que aquí en 3D me llamó mucho la atención, que es este. Y aquí hay varios buenos. Este está buenazo y este más. Van a ser cuatro. Aquí hay varios buenos. Ok. Por ejemplo, ojo, si nos sentimos muy cómodos en el 3D, está bien. A lo mejor es mezclarlo para poder potenciar mis habilidades 2D. Acuérdense, no son áreas excluyentes, son complementarias. ¿Por qué lo comento? Porque observen esto, miren. Ojo, no digo que las piezas no estén chidas, las dos están muy chidas. Pero observen ustedes esta disparidad. Es decir, esto está increíble, ¿eh? Este me gustó mucho, por eso lo abrí. El personaje me gusta mucho. Pero vean este. Creo que hay una evidente diferencia, ¿no? Me refiero en el tipo de proyectos, en el tipo de estilos, en el tipo de oportunidades que podría conseguir Vic. Malísimo este. Es decir, pareciera, yo no quiero decir una burrada, él nos dirá, pero pareciera, se le siente como más hábil en el 3D, ¿no? Como que toda una patinadora rusa acá dando vueltas en el 3D, pero en 2D dices, ahí como que se atora un poquito. Miren, vean aquí hay consistencia en las 2D. En 2D, vean, están como las mismas cuestiones. Miren. Ojo, las piezas están padrísimas. Lo que quiero que quede clarísimo que estoy diciendo, que no luce la misma calidad y habilidad en 2D que en 3D. ¿Sí? Por separado me encantan las dos, ¿eh? Está padrísimo esta idea, ¿no? Miren. Y el estilo, miren estos rostros, es muy difícil esto y está muy chido. Esta pieza es muy buena. Mi punto es, pero esto es otra cosa, es totalmente distinto. ¿Y por qué eso es malo? Me preguntarían. Miren, esto está padrísimo, ¿no? No, no es que sea malo, es que estaríamos mandando un mensaje ambiguo. No soy lo mismo en A que en B. Ese es mi punto nada más. Vean, esto está padrísimo, ¿no? Miren. Buena idea, buena ejecución. Está padrísimo. Hasta movimiento le puso. Está padrísimo. Tal vez, fíjate en estas, pero eso ya es. No conozco a dónde iba ni nada. Pero a lo mejor un tratamiento de pintura para presentarlo como pieza final vendría bien. Porque esto luce muy 3D, ¿no? Y el 3D no de producción, sino 3D de preproducción. Y eso a lo mejor, o sea, no quiero demeritar en ningún segundo el diseño. Esto está, como le decimos acá a los alumnos cuando estamos haciendo diseño de personajes, de criaturas. Está horrible, o sea, está increíble, ¿no? Porque pues, son criaturas. No, me refiero a que está como en el punto medio. No es plenamente preproducción, porque le faltaría pintura, le faltaría matices, le faltaría acabado, shining, pero tampoco está listo para la producción. Es más conceptual y me gusta, pero a lo mejor está demasiado. Habría que ocultar un poquito el 3D con pintura más. Porque miren, las texturas no están plenamente acabadas, ¿no? Pero está increíble el diseño. El diseño sí está brutal, ¿no? Está muy chido. Muy, muy, muy chido. Miren, una vez más lo que digo, es muy disímbolo. No es que sea malo. Este estilo me gusta. Te comunica muy bien, ¿no? Pero a diferencia de lo 3D, sí se notan dos personas, para decirlo más rápido, dos personas diferentes. Entonces, eso sería un tema que
pues igual no sabríamos dónde ponerlo, ¿no? Entonces, no sé, Vic, ahí tú decides. Yo sería de la idea, mi consejo sería que escojas cuáles son tus piezas más fuertes y en cuál disciplina que te gustaría. Yo soy de la idea, según yo, en 3D. Se ve mucho más el trabajo en 3D. ¿No? Como más dominio, más control. Y se vale, no pasa nada. Pero hay unas que salen mucho de la lógica. Pero están muy, muy, muy chidos, señor. Mira, una vez más, se ve muy disímbolo el estilo. No, ¿sabes qué sería? A lo mejor, fíjate, Vic, que mezclaras las dos. Es como, usa base 3D, pero pinta. A lo mejor lo que le está faltando a tu entrenamiento simplemente de la parte 2D es que no controlas la luz como te lo da el engine, o en este caso el rendereado. Pues mézclalas, júntalas, dale. Está muy bien. Muy chido. Y, por último, yo soy de la idea de que no debe de tener letras las portadas. Siento que si una obra es buena, la pura portada tiene que venderla. Y no necesariamente el texto, porque además observa. Casi todos los showcases nos dan el nombre y nos dan un espacio para el nombre. Como para ponerlo también acá, ¿no? Pero ahí sí tú mandas. Hay cosas muy, muy buenas. ¿Qué es eso? Mira, voy a terminar con esto. Es que hay muchos muy atractivos. Un tiempo estuve viendo mucho tus piezas en Facebook, estábamos ahí, pero después ya no vi nada. Mira, está padrísima, señor. Sí, fíjate, creo, Vic, que si a esto le regaláramos una sesión de 3 horas, 2 horas, 3 horas de pintura, sería bueno, porque nada que sale del 3D está listo para mostrarse. Aquí no sé si le metí, así se ve muy 3D, está increíble. Pero creo que yo podría haber un trabajo de pintura interesante y se verían brutales. Es que mira qué buenos diseños, señor. Está padrísimo, señor. Pero ya digo, depende de dónde vayas, porque a lo mejor tú me dices, no, yo quiero entrar al departamento de modelado de X Studio. Ah, entonces ya mira, me callo, no hay necesidad de agregar nada porque son muy, muy suficientes. Mi punto es que si lo que buscas es espacio en departamento de conceptualización, le hace falta pintura, le hace falta todavía un trabajo de dirección visual, de color, tonal, diferente. Pero tienes el 85% del camino andado si ese es el escenario. Si no, ya está, ¿eh? Están padrísimos tus diseños. Muy bien, muy chido, muy, muy, muy chido. Dice Víctor que sí se Sí. siente muy cómodo desde que empezó con el 3D. Se nota. Sí, no se nota, creo que es como patinadora rusa, ¿no? Sí, todos tenemos nuestra burbuja de comodidad y está bien, hay que explotarla, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota, mi consejo de cuates es, yo quitaría las 2D, para no confundir a nadie, de que, pero lo hicieron las dos personas, le echa más ganas, o sea, si le pago y me lo pido en 2D, ¿no le va a echar las mismas ganas que en 3D? ¿O sí? No, yo quitaría eso, no metamos en predicamento a nadie, quita las 2D. Y quédate con 3D. Ay, ¿cuántos allá afuera hacen lo mismo? O sea, ¿cuántos diseñadores súper ultra profesionales se dedicaron al 3D y se vale? Está chido. Vitaly Bulgarov es uno, solo hace 3D y lo hace increíble, ¿no? Entonces, eso nada más, pero hay cosas muy valiosas, ¿eh? Muy, muy, muy chidas, ¿no? Entonces, cositas, detallitos, pero está muy chido, sí. Felicidades, y tienes muchos. Felicidades, señor. Va, ¿qué tenemos de preguntas? Si no, para ya recomendar los libros y listo. Claro, bueno, Alejandro Caicedo nos comenta de una situación que él tiene, que se quiere convertir en un concept artist, pero que ahora no tiene los medios ni ni el ingreso. Y pues que no tiene tiempo de nada porque trabaja y cuando llega pues tiene que hacer cosas para el otro día de su mismo trabajo. Ok. Entonces, es una situación que le da vueltas en su cabeza ya y que te quiere pedir alguna opinión de. Ya se convirtió esto en un bucle y cómo puede salirse de ahí, dibujando, investigando, pues para, si alguna vez pasaste por alguna situación, que nos comentes también tú. Claro, sí, no, te súper entiendo, te cacho bien la preocupación porque
Eventualmente me pasó lo mismo. Ahora, fíjate, te diría, mientras lo resolvemos, te diría, dibuja como condenado y trata de dibujar con fundamento. Ahora te voy a recomendar un par de libros para de una vez. Mira, yo tengo. Esto tengo yo en físico, pero quiero mostrarlo aquí. Es uno de los mejores libros que hay. Espérenme, miren. El de Gurney. Sí, olvídense un poco del subtítulo, ¿eh? Dice, una guía para pintar realistamente. Eso no es como que nos preocupe mucho, pero sí trae fundamentos muy chidos. Entonces, y lo ligo con lo que están preguntando por acá. Alejandro, ¿no? Fue el que preguntó. Sí, dibuja todo el tiempo y pinta todo el tiempo y estudia todo el tiempo mientras lo resolvemos. Lo que sería terrible es que mañana te sacaras la lotería y perdieras, habías perdido todo el tiempo y empezaras ahora con bolitas 1 y bolitas 2. Entonces, primero, no te rindas por ese lado. No hace falta el dinero para aprender. Porque tú puedes aprender con un bote de pintura y un botecito de tinta. O sea, si queremos aprender, eso es desde ahí. Porque si tú abrazas los fundamentos antes de querer crear algo y el día de mañana a lo mejor lo resuelves, yo te voy a dar un tip a ver si se puede, pues ya no habrás perdido el tiempo. Entonces, este es un gran pretexto para dibujar, colorear. Y en nuestra biblioteca aquí de Discord hay N cantidad de libros que la banda ha estado poniendo para que ahí pues, los vean, los consulten. Entonces, dicho eso. Entonces, el tema es que dices que hay, supongo que lo dices porque trabajas, ¿no? Porque no puedes dejar de trabajar para pagar y no puedes pagar porque trabajas y es como ese bucle. Entonces ahí yo te diría, tampoco es un tema de tener que ir a una escuela. Yo que te lo estoy diciendo de con toda la honestidad, somos escuela y lo estoy diciendo con toda la honestidad. Porque muchas cosas las puedes aprender por tu cuenta. Es verdad, Alex, que va a costar más trabajo si no tienes una habilidad autodidacta, pero también puedes probar e intentar tenerla. Entonces, no conozco a detalle tu realidad, porque cuando sí la conozco, propongo cosas bien radicales que no puedo decirlas ahora porque no conozco tu realidad, sobre todo en la parte de tu trabajo. Pero yo te diría, uno, no te desesperes y que la cosa que vayas a resolver te agarre trabajando, te agarre sabiendo ya los fundamentos de muchas cosas. Puedes estudiar perspectiva por tu cuenta, puedes aprender a dibujar por tu cuenta. Hay muchas cosas que puedes hacer por tu cuenta, pero no puedo plenamente dar un diagnóstico que no conozco la realidad a detalle, ¿no? Y no quiero decir una barrabasada, pero pues eso te diría, que mientras lo vayas resolviendo, ve dibujando, no dejes de olvidar, no dejes de abrazar los fundamentos. Entonces, pues eso. Súper. Bueno, y todos aquí le aplauden a Víctor, que están muy Sí. padres. Algunos le dicen, bueno, Josué le dice, le falta una manita también de Photoshop para resaltar sus texturas, colores y la forma, pero le Gracias. encantan tus criaturas. Qué Sí. chidas criaturas. Uf, puros aplausos. Sí, está muy chido lo que está haciendo Vic. Pues ahí considéralo y rífate para que te sigan. Y entonces, ¿qué más? Déjame buscar el otro libro, espérame. Tengo como 8 millones de referencias de esto. Bien, les voy a poner uno de. Voy a poner otro de color. Y uno de dibujo. Mientras tú encuentras tus recomendaciones de los libros, les voy a ir dejando nuestras ligas de redes sociales, teléfonos y tal, por si alguien lo ocupa. Muchas gracias. Sí. A ver. Oh, es que algunos los tengo, pero guardados acá.
Sí, para que se den de alta en Discord, para que nos acompañen mañana. Para que nos sigan en ArtStation. Sí, todo, todo, todo. Miren, este es un libro tototote. De Jack Fragasso, es para aprender a pintar. Ojo, esto es al óleo, ¿eh? Pero en digital funciona igualito, es un librote. Vienen todos los fundamentos, desde la parte teórica del color hasta la técnica del. Me gusta mucho porque está planteado desde la base no digital. Entonces, también podrían echarle un ojito. Buenardo. La guía de estudiantes para pintar por Jack Fragasso. Entonces, eché un ojillo y les voy a poner otro. Denme un segundito. De dibujo, dije. Déjame ver aquí. Voy a recomendar dos. A ver, este es uno. Miren, este es uno. Editorial Blume. Me encanta porque lleva a la mínima expresión las técnicas para dibujar, para hacer sketch para el diseño. ¿Sí? Es dibujo para diseñadores. Y vale la pena. Entonces se llama dibujo para diseñadores, técnicas, bocetos de conceptos, sistemas informáticos, ilustración, etc. Y viene justamente. Miren, el contenido está bueno. Bueno, historia y demás, técnicas básicas, medios, sistemas informáticos, diseños de concepto. Está interesantísimo este capítulo. Y dibujos de medios visuales de representación. Desde el dibujo a la disposición general hasta la producción. Este es un súper, súper, súper libro. Esto debería de llamarse, como la base y pilar de todos los semestres en las universidades de diseño, ¿no? Pero no te dan una materia de esto, ¿no? Por eso los diseñadores egresan de las universidades sin saber dibujar. Entonces, este está bueno, pero no, esto no es académico en el sentido, dibuja el sistema Loomis o demás. No, esto es para diseñadores, ¿eh? Es un gran libro. La editorial Blume. Súper. Vientos. ¿Qué Esperemos que más? les haya gustado esta sesión de análisis, revisión de Sí. portafolios. Sí, siempre es bueno, ¿no? Tener como esa parte contemplada para que, claro, pues empiecen a armar lo suyo, chicos. Empiecen a armarlos y en breve pues, los compartan, los suban ahí en Discord, que tenemos una sección para ello. Y pues nos encantaría verlos, ¿no? Claro. Y bueno, también aprovecho para invitarlos mañana a nuestra sesión de Dong Chiang, ¿no? Sí. Vamos a analizar el trabajo de este ilustrador y director de arte chino-estadounidense, ¿vale? Correcto. Sí, va a estar bueno, vamos a hacer ahí unos ejercicios, a conocer un poco de su obra, de sus fundamentos de diseño, que está bien interesante. Y es uno de mis, si no es que mi referente más grande. Me gusta mucho lo que hace, técnica y conceptualmente. Y ojalá nos acompañen, sí, va a estar entretenido. Va a estar entretenido y pues eso. Pues ojalá les haya gustado, chicos, hoy, que les haya sido sobre todo de utilidad. Ya que ya compartió Lucito a nuestras ligas para que se den de alta los eventos. El sábado vamos a estar con él analizando Piratas del Caribe, toda la saga. Ojalá quienes les interese nos acompañen y pues se vayan registrando a las clases. La masterclass de la próxima semana, ¿cuál es, Lucy? Escultura digital. Nice. Para que quien quiera nos acompañe y se registre, ¿vale? Súper. Okay. Pues muchas gracias, oigan, a todos, Armando, Uriel, Alex, Vic, todos al otro Vic, todos, Jairo, todos los que estuvieron por acá. Y pues nada, nos volvemos a saludar el día de mañana, para otro en vivo. Y
ojalá nos sigan acompañando. Y compartan, no sean malos, compartan el video, chicos, ayúdenos. Ayúdenos a que más personas que todavía están en la oportunidad de aprender cosas nuevas, de que se les abra el mundo de posibilidades en tanto disciplinas nuevas y que a lo mejor no se han enterado, ¿no? Hablo con mucha gente que me dice, chicos egresados de la universidad que escogieron esa o cualquier universidad que daba diseño porque no sabían que existía el concept art, el concept design, ¿no? Entonces, hagámosles un favor de compartiendo, de sabiendo, de acercándolos, de invitándolos a Discord, a las clases. Creo que la única manera de poder cambiar la realidad laboral de esta industria es esa, haciendo comunidad de mucho más grande, ¿no? Entonces, pues ya está. ¿Vale? Pues buenas noches, descansen. Descansen todos. Cuídense, chicos, que tengan.